Amables amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer y un gusto saludarlos. Desde aquí nos encontramos desde el Estadio Alonso Diego Molina, ubicado en Tamanché, en Mérida, Yucatán. Hoy una tarde relativamente fresca, con mucho bochorno. Antes del partido cayó un aguacero impresionante, pero déjame decirle que el campo está en perfectas condiciones a la vista. Algunos, obviamente, detalles por cuestiones de la lluvia, que vaya que fue demasiada la lluvia que logró caer el día de hoy, mejor dicho, horas antes de este encuentro, señoras y señores. Para mí es un placer y un gusto saludar a quien me acompañará en esa transmisión, y por supuesto usted ya lo conoce, mi estimado Carlos Ruiz. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, estimada afición de Deportivo Venados y de Monscalpe. Así es, estamos ya en este mojado o húmedo estadio Alonso Diego Molina, donde obviamente 2 horas antes prácticamente de empezar el juego se soltó la lluvia aquí en la comisaría de Tamanché. Ha dejado su humedad, la lluvia obviamente, y el corredor prácticamente de las zonas técnicas es el que resultó un poco más dañado, por así decirlo. Efectivamente, Carlos, ya lo comentabas en esta previa que tenemos. Los equipos estarán saliendo en unos cuantos minutos. Están en estos momentos esperando, obviamente, que salgan. Ahí vemos a estimado Luisito, también a nuestro camarógrafo, el buen Chuy, el buen Willy. Ahí están. De este túnel estarán saliendo en unos cuantos minutos los jugadores de Monscalpe y Deportivo Venados. Un duelo interesante por lo que representa de la ciudad, del estado, sin duda alguna. Estos encuentros son considerados de puntos dobles, porque pues obviamente son de casa y tienen que ganarse sin duda alguna. Así que pues ahí está, señoras y señores. Vamos, ¿qué te parece, Carlos, a ver la alineación tanto del equipo local como del equipo visitante? Vamos a ver en pantalla en esos momentos ya la alineación de Monscalpe, con Emiliano Manrique con el número 1, Santiago Cruz con el número 2, Brian Reynoso con el número 3, Ángel Cogó con el número 6, Roberto García con el 12, Roger García con el número 17, Juan Girón con el 22, Octavio Contreras con el 24, Omar Valerio y Miguel González con el número 35, Omar Valerio con el número 14, y bueno, todos dirigidos por Afif Chicani. Ese es el director técnico. ¿Le suena alguno de estos nombres, mi estimado Carlos? Así es, 3 elementos del Monscalpe con pasado en Deportiva Venados. Hablamos de la Pulga Valerio, el bicampeón de goleo de la tercera división, que ahora regresa al circuito, y también el capitán del Monscalpe, Miguel González, quien en temporadas anteriores fue campeón incluso con Deportiva Venados, ahora jugando para el cuadro rojinegro. Está la alineación ya en pantalla, Carlos, de Deportiva Venados. Por el venado más grande de la península, salta a la cancha. En la portería, Mauricio Peniche con el número 28. Con el número 31, Henry Acosta. Con el número 51, Almir Hernández. Con el número 69, Eric Hernández. Con el número 55, Brian Guerrero. Número 56, José Estrada. En media cancha, Jorge Espinosa es el 65. César Uribe, el 68. Eric Alfredo Jiménez, el 74, y adelante Jonathan Ciprián con el 71 y Patricio Navarro con el 63. La dirección técnica del profesor Efrén Ceja. Así es, el profesor Efrén Ceja, que lo está haciendo bien, sin duda alguna. Y bueno, veremos los árbitros para hoy, Carlos. Hoy llega central Luis López y Eder López también. Josué del Valle como segundo asistente, y primer asistente Eder López y central Luis López son los que hoy salen al campo de juego para llevar a bien este encuentro. Recordar que la alineación, o por lo menos la formación que tiene la Liga de Tercera División Profesional, es salir de lo que son las áreas hacia el centro, y bueno, esto lo estaremos viendo en unos cuantos minutos con cuando salgan obviamente al campo ya los jugadores. Estamos viendo en esos momentos cómo salen ya del túnel. Salen obviamente los capitanes junto con el cuerpo arbitral. Hoy también la liga, bueno, para lo que es este mes, la liga estará color rosa, al igual que nosotros todos, nuestros gráficos este mes serán color rosa junto con el moño que está en la parte superior derecha de su pantalla
esto apoyando, obviamente, la lucha contra el cáncer. Así que esa es nuestra forma de apoyar, nuestra forma de decirle, tóquese, si es hombre o mujer, explórese. Quien detecta, se detecta a tiempo, tiene muchas posibilidades de, obviamente, superar esta enfermedad. Así que, pues estamos más que listos para este encuentro, Carlos, desde el Alonso Diego Molina. Serán unos cuantos minutos ya para empezar. Ha quedado la cancha rápida, sin duda alguna, muy rápida. El bochorno, sin duda alguna, también tendrá, pues, será parte importante. Hay que decir que también la lluvia y el clima está un poco, pues digamos que a favor de los jugadores. No hay tanto calor, el sol no está a punto, y que obviamente están haciendo lo propio también los jugadores para poder llevar a buen puerto este encuentro, y que obviamente ya lo habrán pensado cómo trabajar esta adversidad que es el bochorno, el calor que genera una cancha después de haber llovido, que hay que recalcar, llovió en demasía a tal grado de que algunas partes de la cancha quedaron obviamente anegadas, pero bueno, el trabajo perfecto que hace la gente de Deportiva Venados hoy en la cancha es magnífico, así que ya está, señoras y señores, más que listos y puestos para que iniciemos esta transmisión completamente en vivo. Actividad de la jornada 4, Deportiva Venados contra Mons Calpe. Así que ahí está, para que usted lo tome en cuenta. De hecho, las empezamos ya. Lo estamos viendo en pantalla, cómo salen. Ahí están los capitanes y el árbitro central. Ahí está. Jornada 4, Mons Calpe contra Deportiva Venados. Ahí está. Pero no llegaron a media cancha. Se adelantaron unos metros. Y comentar, la jornada empezó ayer precisamente en Villahermosa, Tabasco, en el derbi tabasqueño entre Felinos de la 48 y el Napoli de Villahermosa, ganando el cuadro de los Felinos 48, consiguiendo su primera victoria, sumando sus primeras 3 unidades el cuadro felino. Y también Corsarios de Campeche enfrentó a los Tigrillos de Chetumal en el Universitario de la Ciudad Amurallada, siendo el resultado de 1-0 para el cuadro corsario. Pues ahí está, Carlos, la mujer que hoy lleva el mensaje de la Liga de Tercera División Profesional para entregar el balón, que igual este mes será color rosa. Ahí está. Se ha entregado. Y empieza, por supuesto, el saludo cordial por parte de los jugadores visitantes. Mons Calpe, que ha tenido un buen proyecto a lo largo de su existencia y que ha tenido varias, por lo menos 2 sedes del CHAC, y también estuvieron en Junugma, me parece. Junugma. Un tiempo. Junugma. Junugma. Bueno, ahorita lo checamos. Ahí está. Agradecerle, por supuesto, el favor de su atención. Diego Escalante, Luciano Girón Medina, número 22 de Mons Calpe. Iván Girón, le pusieron Juan, perdón, ok, pues es Iván. Es Iván. Vamos, Venados, Everardo Domínguez, ahí estamos, señoras y señores, completamente en vivo, a través de nuestra transmisión del Facebook Live, ahí estaremos interactuando con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, a través, por supuesto, de la señal de Midsport, completamente en vivo. Ahí están, vemos en pantalla la foto que nunca sale, Carlos, pero que todos, absolutamente todos toman. Ahí está. Antes era así, ahora yo creo que es la que más se ve porque es la de las redes sociales. Antes era para el periódico y obviamente ahí nunca salía. Ahí está. Pero ahora creo que es la foto más vista. Pues sí, ahí está, señoras, señores. Los árbitros están listos, todo está más que listo y puesto para empezar este partido, Carlos. Que dentro de lo que cabe, pues esperemos que nos dé muchas emociones en esta tarde, que volvemos de nueva cuenta a tener fútbol en la tarde, por lo menos así será en la Liga de Tercera División Profesional. Ahí estará. Así que, pues, por lo menos en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, todo está listo para que empiecen los partidos de Tercera División Profesional. Quédense con nosotros.
Esto apenas comienza y esto se pondrá interesante porque, como comentábamos, más que el encuentro, pues el orgullo de llevarse el triunfo siendo, por supuesto, de Yucatán, siendo de casa, ¿no? Así es, un choque interesante con ingredientes de los exjugadores que siempre querrán mostrarse entre su equipo y ahora, pues Monscalpe tiene esa oportunidad de presentarse aquí en el Alonso Diego Molina. También otra circunstancia con Monscalpe la semana anterior, precisamente la lluvia les intentó, o bueno, les jugó una mala pasada, tuvieron que cancelar y reprogramar, sí, obviamente su juego, puesto que prácticamente a esa misma hora, a las 3 de la tarde que estaba programado el juego, antes cayó la lluvia y bueno, al parecer ellos son los que traen esas nubes negras. Ese aguacero que hay que comentar también, digo, ya es, viene la temporada de lluvia. Y bueno, es parte obviamente de lo que esperamos durante este tiempo aquí en Yucatán. Vemos en pantalla el team back de Deportiva Venados. Es así, ya se ha disuelto prácticamente para formarse, para jugar la pelota. Parece ser que el cuadro que va a sacar es el cuadro local. Ya se encamina prácticamente Brian Guerrero para mover la pelota por parte de Deportiva Venados, esperando la indicación y el silbatazo de Luis Enrique López, la delegación de la Ciudad de México. Pues ahí está. Saludos al Capi, que todavía no se recuperan. Y va para largo, por lo que sabemos. Es correcto. Así que pendientes. Todo está listo para que empiece el encuentro. Monscalpe presentando prácticamente un 4-4-2 en el parado táctico con un contención fijo. Sí. Veremos si lo mantiene obviamente en el transcurso del juego, pero bueno, eso es lo que presenta a la vista el cuadro de Afif Chicani. Así es, interesante lo que presenta hoy Monscalpe. Veremos cómo se para. Mientras tanto, Deportivo Venados prácticamente, pues con un cuadro ofensivo, prácticamente todo lo que es defensa y delantera están a partir de media cancha hacia adelante. Así que veremos qué sucede, veremos qué tal se comportan hoy los equipos y por supuesto esperemos que caigan muchos goles y nos den un gran espectáculo el día de hoy. Los saludamos desde el Estadio Alonso Diego Molina, ubicado aquí en la comisaría de Tamanché, prácticamente 15 minutos de la ciudad y 15 minutos del puerto de Progreso. Todo está listo para que empiece este encuentro, señoras y señores. Y del silbatazo inicial. Vámonos, que comience el partido. ¿Todavía? Finta, ¿que dice no? Luis Enrique López. Se adelantó un jugador de Monscalpe. Juega ya Venados, la movió precisamente Brian Guerrero. Trazo largo, la primer intentona por parte del cuadro astado. Ahí está el centro largo que conduce y baja precisamente Emiliano Manrique en la portería del Monscalpe. Ahí está la primera acción que tiene el arquero visitante Emiliano Manrique, bajando la pelota al piso y poniéndola con un despeje sobre tres cuartos de cancha, buscando precisamente a la Pulga Valerio. Gana la defensiva Cierva con un cabezazo que aleja para mandar la pelota a saque de banda, movimiento que tendrá precisamente Miguel de los Santos, buscando jugar prácticamente con Roger García. Gira y da para la llegada de Omar Valerio. Antes atento Mauricio Peniche, sale para cortar el servicio y salir jugando con su defensiva. Van prácticamente de frente, la presión alta de Monscalpe, ya lograron zafarse de esta. José Estrada cede para Mauricio Peniche, el arquero de Deportivo Venados. Ahí está Mauricio caminando el área grande y cediendo precisamente a donde está César Uribe, logra conectar con Henry Acosta y pone a jugar a Almir Hernández, quien conduce el avance, cediendo para Jorge Espinosa y este abriendo la cancha con el capitán Eric Hernández. Cediendo para Jonathan Ciprián con Hernández en media cancha, trata Patricio Navarro de bajar por la pelota y tenerla, simplemente la recupera Jonathan Ciprián, ahí aguanta una patada de Roberto Carlos Castro que cede a la llegada y a la intentona de Omar Valerio, recortaba hacia adentro antes la defensa
corta también el ataque. Mauricio Peniche empieza a llamarle la atención al mediocampista de Deportiva Venados, que perdió la pelota muy fácilmente y puso en peligro a la defensiva Cierva. Ahí está Mauricio Peniche con el esférico. Busca cómo salir, si con un despejo de manos será la segunda opción, tocando fácil, corto y cerca del área grande. Ahí inicia Venados a tejer su fútbol. Latigazo en sector ofensivo que aleja con un cabezazo Octavio Contreras. Recupera Cipriani y juega para Espinosa. Y este abriendo para Eric Hernández. Ahí está precisamente el número 2, Santiago Cruz, cortando el avance, pero recupera rápidamente Venados con Jorge Espinosa, cediendo para Uribe. Uribe con Espinosa, no se pusieron de acuerdo, la pierden rápidamente. Y ahora viene el latigazo y la respuesta inmediata del Monscalpe. Muy háblense. Bien leída por la defensiva de Venados. Prácticamente Eric Hernández de cabeza corta el avance y cede a Mauricio Peniche. Espinosa de nueva cuenta saliendo para Venados, jugando con Uribe, que anda algo impreciso en las últimas dos acciones que ha tenido el número 68 de Deportiva Venados. Estas partes del campo, como comentabas, quedaron un poco sensibles, un poco flojas. Y bueno, no es pretexto, va a ser obviamente para los dos equipos. Pero bueno, de que afectará, a lo mejor sí. Así es, Henry Acosta con el movimiento de manos, jugando atrás en zona defensiva. Con este número 55, Brian Guerrero, ya jugando con Jorge Espinosa, abriendo para el 69, Eric Hernández. Y ahí intenta dar la vuelta con Mauricio Peniche. Abre para Brian Guerrero. Guerrero con la pelota y la salida para Deportiva Venados. De nueva cuenta juegan con Uribe. Pelota rebotada sobre un jugador de Venados del Monscalpe. Era Miguel González quien regala el saque de banda para el cuadro de amarillo y verde, Deportiva Venados. Tiene el movimiento lateral Henry Acosta para Deportiva Venados, tratando de buscar hacia adelante, pero nadie se mueve. Pelota rebotada sobre la humanidad de Miguel de los Santos. Regala otro movimiento lateral. Gana 15 metros Deportiva Venados prácticamente. Vuelve a tener la pelota Henry Acosta en el movimiento lateral, jugando para Navarro, quien cuida la pelota y ahora cede sobre Henry Acosta. Barrida fuerte de Miguel de los Santos, que gana, y ahora es el número 17, Roger García, quien se deshace de la pelota y manda en el ataque a la pulga Valerio, que casi le faltó medio pie para puntear la pelota sobre la salida de Peniche, quien midió perfecto también el área grande. Están jugando al filo, Deportiva está jugando al filo del fuera de juego, Hay que tener mucho cuidado con eso. Y con un delantero peligrosísimo como es Omar. Ahí está Almir Hernández, el número 51, sobre el medio campo, tratando de juntarse con César Uribe, poniéndole calma a Venados. Empieza a triangular y a jugar con la pelota, tocando cinco jugadores ahí. Jonathan Ciprián sigue paseando la pelota de lado a lado, el cuadro de Venados. Ahí está Espinosa, tiene para el cambio de juego sobre Henry Acosta, la baja mal y recupera el cuadro de Monscalpe, quien intenta responder a velocidad. Ahí está Roger García, llegada tarde del número 51, Almir Hernández. Falta sobre tres cuartos de cancha. Será acción a balón parado para el cuadro de Telchac. Ahí está el Monscalpe, jugando bien estos primeros minutos de juego. 5 ya que llevamos sobre la jornada 4 de la Liga TDP. La historia que vives a través de Midesport para todo el mundo. Hay que tener mucho cuidado. Definitivamente, Deportiva Venados todavía no le vemos alguna intención de poder generar algún peligro, mientras que Monscalpe viene a hacer su juego, a proponer y tener estas que son las que pues generan peligro. Así es, servicio de Roger García sobre el área grande, rechaza Venados y vuelve a empujar con todo Monscalpe. Disparo lejano prácticamente a la colocación de Mauricio Peniche, quien simplemente atrapa la pelota e inicia la salida para el cuadro de casa. Ahí está Mauricio sobre el área grande, jugando con el capitán Eric Hernández, cediendo para Espinosa y ahora tratando de hilar los toques con Brian Guerrero. La perdió y Monscalpe manda el latigazo, atenta a la defensiva, y también de nueva cuenta Mauricio Peniche tiene del otro lado para jugar con José Estrada. Prefiere el despeje largo y tendido sobre la llegada de Brian Guerrero. Trata de ganar, pica la pelota, aleja a Roberto Carlos Castro por parte de Monscalpe.
La tiene Iván Girón con la esférica rebotada. Esta sobre la humanidad de un jugador de Deportivo Venados. Tiene el movimiento lateral. El cuadro visitante Santiago Cruz va a mover de manos. El Monscalpe, que lleva dos juegos jugados. Decíamos, el tercer compromiso lo tuvieron que reprogramar dadas las condiciones climatológicas que se dieron la semana anterior. Mientras Venados, Deportiva Venados, fue a Playa del Carmen a empatar a cero con el Inter de Playa del Carmen y perder el punto extra en la definición de penales. Jugada en el corredor del área, desarma ya la defensiva de Deportiva. Intentan salir con Uribe. La pierde una vez más Uribe, que está entregando muy malas pelotas esta tarde de fútbol aquí. Lleva 7 minutos y medio dudando prácticamente en las acciones que le ha tocado estar. Esperando que se asiente una vez más César Uribe con la pelota. Cede y entrega una vez más a Miguel de los Santos, quien manda en el espacio sobre Valerio. Le intenta de media vuelta, disparo rebotado sobre el capitán Brian Guerrero. Pelota en todo lo alto donde va a tratar de buscarla Deportiva Venados. La pelota abandona, será lateral para el cuadro visitante, el Monscalpe. Hay un hombre tirado, es el capitán prácticamente Brian Guerrero, el que quedó averiado en el choque con Omar Valerio en la última jugada ofensiva del cuadro visitante, Javier. Sí, queda por ahí maltrecho el jugador de Deportiva Venados. Mientras tanto, el director técnico Efraín está dando indicaciones que de a dos, que por favor marquen, que tengan mucho cuidado en esa cuestión. Están jugando al filo de la navaja en la cuestión de los fueras de juego. Así que veremos qué sucede, veremos qué pasa. Obviamente, vemos muy activo en la dirección técnica, allá abajo al profesor Efraín. Y bueno, algo no le está gustando, ¿eh? Así es. Y buen tiempo para empezar a hacer algunos ajustes sobre los 10 minutos, empezar a hablar para colocarlos de mejor forma, ver cómo pueden llegar de mejor manera sobre las bandas o el área del Monscalpe, que no ha tenido problema alguno, simplemente aquel centro en la primera jugada de peligro o la primera llegada de Venados que Emiliano Manrique, el arquero campechano, descolgó y salió jugando para el cuadro de Telchac. Ya está recuperado prácticamente el capitán de Venados, Brian Guerrero, ya está dentro del 11 titular. Mueve el Monscalpe sobre medio campo. Roberto Carlos Castro jugando para Octavio Contreras. El Tavo dándole la pelota al arquero Manrique. Y ahora juega de nueva cuenta con Miguel de los Santos. Miguel González de espaldas a la portería, aguanta la marca. La falta, lo desarman de la pelota. Uribe también aguanta una barrida. Y nadie se quiere meter a la disputa o bien a lo mojado. Ahí no. Ahí sí, como que no se quieren ensuciar. Trazo largo de Roger García. Le da cambio de frente prácticamente a la jugada, donde veremos si puede llegar un jugador de Monscalpe a velocidad. Intentaba forzar alguna jugada con Alfredo Jiménez. Aguanta el embate el defensor de Venados. La pelota sale y tiene el saque de meta Deportiva Venados. Partido 0-0, 10 minutos de juego. Jornada 4 de la Liga TDP. Deportiva Venados y Monscalpe siguen 0-0. Mauricio Peniche con el saque de meta sobre el medio arco. Nadie va sobre el medio campo, sino que intentan salir por los lados. Van precisamente donde está Uribe, cediendo para Espinosa, que ahora sí tiene el tiempo y espacio para avanzar o abrir la cancha, que es lo que hizo precisamente con Brian Guerrero, quien manda en el espacio a Hernández. La pelota y la defensiva de Monscalpe se gana y anticipa y juega con Roberto Carlos Castro. Este va atrás en sector defensivo y ahora marcan y buscan en el espacio una pelota muy larga que sale del terreno de juego. No lograron conectar con su atacante el cuadro visitante y tiene la salida Deportiva Venado con un lateral que ya juega Mauricio Peniche en el área grande. Ahí está Mauricio. Despeje sobre el círculo del medio campo. La baja y controla Brian Guerrero. Divide con Espinosa y ahora Ciprián es el que baja y aclara todo para volverle a entregar a Jorge Espinosa, abriendo la cancha con Alfredo Jiménez. Jiménez para Espinosa y empieza a tejer Venado sobre tres cuartos de cancha, filtrando la pelota a la llegada de Almir Hernández. Se quiere dar la media vuelta, pero tiene que encarar. Ya está de espaldas a la portería y sobre el rincón del área. Ahí está el servicio.
cabezazo que pasa arriba del arco de este número 63, Patricio Navarro, en el remate de cabeza. Ahora sí es la primera llegada que tiene Deportiva Venado sobre el arco de Emiliano Manrique, Javier. A pesar de ser menudito, logró cabecear. Pero bueno, la verdad es que, por si ustedes quieren, también le hacemos a las vendas el día de hoy. Bueno, retomando el tema, Móscar Pérez está tratando obviamente de que no lo tomen por sorpresa, y esto lo vemos básicamente cuando Deportiva Venados cruza la media cancha, porque básicamente tanto la defensa como la media están compactadas atrás, no dejando que logren sobrepasar y por supuesto incluso tener dos a la marca cuando un jugador amarillo entra a esa parte de la cancha. Así es, mientras se dio una falta sobre el primer cuarto de cancha sobre Patricio Navarro, jugador, el atacante de Venados, que bajó a buscar la pelota y recibió precisamente una falta de un mediocampista del Monscalpe que no lo dejó salir jugando. Así que ya tiene la salida Brian Guerrero, el capitán, jugando para Jorge Espinosa. Y este con Jonathan Ciprián arranca a velocidad Ciprián, tratando de ceder a la llegada de Patricio Navarro. Persigue también este número 35, Miguel González, para perseguir la pelota. Regalan el movimiento lateral para Deportiva Venados, quien tiene de nueva cuenta el saque de manos muy cerca del tiro de esquina. Ahí está Jiménez para mover de manos. Se acerca Patricio Navarro y también este número 55, Brian Guerrero. Antes ya la defensiva del Monscalpe había alejado el peligro, recoge prácticamente este número 56, José Estrada, mandando la pelota para Ciprián, ahí tiene, sobre la entrada del área, ¡gol de Deportiva Venados! Apareció el número 71, Jonathan Ciprián, a puntear sobre la salida de Emiliano Manrique. Simplemente se quedó a medio camino el arquero. Bombeadita lentamente entra al arco. 1-0 en la primera llegada de peligro real de Deportiva Venados. Clava el asta sobre el Monscalpe. Mi estimado Carlos, pero ¿de dónde viene? De un error definitivamente que tiene Monscalpe. Estaba muy compacto, estaba muy sellado, pero en esa cuestión del error donde se filtró el jugador de Deportiva es donde aprovecha, y con esto pues obviamente pone adelante ya a Deportiva Venados. Ya lo gana al minuto 14 Deportiva Venados. Ya está sobre los 14 minutos de juego, prácticamente sobre el 13 para ser precisos, la llegada de peligro de Deportiva Venados y el 1-0 de Jonathan Ciprián. Partido y ventaja entonces para el cuadro de amarillo y verde, que empezará a sentirse mejor en la cancha, con mejor confianza quizás, y Monscalpe va a tener que abrirse más y dar algunas facilidades, aparte de estas que terminó esta última jugada. Mauricio Peniche con la pelota en la salida de Deportiva Venados, saliendo para el capitán Eric Hernández. Ahí está lentamente el traslado del capitán Eric, buscando a Guerrero. Brian la dejó de pecho con Espinosa, abre con Uribe y ahora tiene para darle a Henry Acosta, pegado sobre la línea de la izquierda. Se anticipa y gana con fuerza Miguel de los Santos la pelota, pero César Uribe llega también a pelear esa pelota sobre Miguel de los Santos, así que consigue que Monscalpe juegue un poquito más atrás y tendrá la salida del cuadro visitante, utilizando los colores normales hoy el Monscalpe, el uniforme más negro que rojo, negro con vivos en rojo, el cuadro de Monscalpe. Falta a favor del cuadro visitante, la va a mover precisamente este número 26, Miguel de los Santos, quien le deja la responsabilidad al central, a Brian Reynoso. Así que ya tiene la salida el Tavo Contreras por parte de Monscalpe. Ahí está Octavio en el trazo sobre la llegada que conectaba con Roberto Carlos Castro, pero la pelota quedó muy larga. Ahora la quiere aguantar Venados y iniciar un contragolpe con Jonathan Ciprián. La cancha hace que resbale Jonathan, no puede entregar como quería, y ahora es el ataque del cuadro de la visita. Miguel González
Se junta con Roberto Carlos Castro, filtrando sobre el centro. Atenta la defensiva, aleja de cabeza. Jugando para Almir Hernández, aguanta los jalones de Miguel Hernández, de Miguel González. Y ahora de seguridad con la defensa, prácticamente José Estrada vuelve a iniciar la salida para el cuadro yucateco. Ahí está el cabezazo defensivo y ahora de nueva cuenta Uribe cediendo para Almir Hernández. La toca y le esconde sabroso sobre Roger García, quien parecía un toro de lidia persiguiendo al jugador número 51. La tocó suavecito justo a la llegada, a velocidad que estaba dando este número 17. Se enojó Roger, simplemente con el toque y la calidad del número 51, Almir Hernández. Salida del capitán, Eric Hernández sobre el medio campo, chocan dos del Montscalpe. Prácticamente eran Santiago Cruz y Roberto Carlos Castro. Salida que se complica para Deportiva Venado, sin embargo tiene tiempo el cuadro de amarillo y verde para salir y buscar por dónde. Ahí está Uribe tocando y inicia el toque de Venados. Desperdician, no dan como generalmente entregan y simplemente la pelota sale para que la tenga de manos Miguel de los Santos para jugar con el cuadro de Detelchak. Se le escurre también la pelota a Valerio, parece. Era Roger García el que la perdió. Roberto Carlos Castro ahí le comete la falta a César Uribe sobre el medio campo. Pelota a favor del cuadro de Casa Deportiva Venados. Una vez más Espinosa será el encargado de cobrar. Tiene muy de cerca a Brian Guerrero o bien con Uribe. Ya lo hizo con Uribe y devuelve para Espinosa. Ciprián conduciendo sobre el medio campo, mandando en el espacio a Patricio Navarro. Uno contra uno sobre Santiago Cruz. Encara y sale, pero el relevo defensivo es muy bueno de Iván Girón, quien aleja la pelota y recoge Jorge Espinosa. Se enredó en la conducción Espinosa, sin embargo ahí tratan de mantener la pelota el cuadro de Venados. Ya roba Montscalpe y ahora también Henry Acosta trataba de meterle el freno de mano al avance del Montscalpe. Simplemente marcó la falta el señor Luis Enrique López, el central del partido, quien le da calma y salida al cuadro de Montscalpe. Le pide calma a Fish Chicani. A Fish Chicani reclamando esas acciones, esas faltas, esas entradas sobre sus jugadores. No ha habido polémica en este partido, ha estado tranquilo el arbitraje, no ha pasado nada raro, por así decirlo. Así que el trazo largo, desperdiciado por parte del cuadro de negro y rojo, será saque de meta para el Venado más grande de la península. Pelota y salida para Mauricio Peniche, el arquero de Deportiva Venados. Sí, vamos ya sobre los 20 minutos, Carlos, y más allá de la jugada de peligro y del gol, pues el partido se ha tramitado en un o está pasando por una cuestión, te dejo, hay peligro. Trazo largo, salida de Emiliano Manrique, quien rompe el esférico sobre donde está Alfredo Jiménez, quien se enreda y se complica con la pelota prácticamente. La rebota con un jugador de Montscalpe que ya recupera y ahora vuelve a luchar Alfredo Jiménez con el esférico, aguantando la entrada fuerte hasta... ¡Ah, caray! Había un pisotón por parte del jugador de Montscalpe que no se percata el árbitro, me parece, a la distancia, pero sí entró bastante fuerte el número 22, Iván Girón. Entraron en ese toma y daca, ¿no? Sí, peligroso para ambos. Y más el árbitro puede estar ya empezando a ser predispuesto por las bancas. Así que la jugada y la salida es para Brian Guerrero, el central de Venados, sobre el primer cuarto de cancha. Va a buscar en el espacio a Almir Hernández. Atenta a la defensiva de Montscalpe. Miguel de los Santos rechaza y ahora Roberto Carlos Castro intentaba salir con un taconazo. Pelota rebotada y se queda ahí prácticamente. Ahí se están diciendo de todo, ¿eh? Atentos con Roberto Carlos Castro y Almir Hernández. Roberto Carlos Castro, un jugador ex de Avispones de Chilpancingo, así que conoce a la perfección esta cancha. Ahí está Miguel González bajándola de pecho elegante sobre los tres cuartos de cancha, cediendo atrás a donde está este número 26 de los Santos. Y ahora Roger García, quien manda el trazo, se revuelve la defensiva
de Venados y manda un tornillo arriba, que ya baja Miguel González, lo traba Uribe. Uy. Falta, huele el pañuelo prácticamente ahí en el corredor del área. Falta a favor del Montscalpe. Será acción a balón parado para el cuadro visitante. Y le advierte el árbitro que no le va a dejar pasar una más. Para la próxima lo amonesta. Sí, pero se lo dice a Patricio Navarro, cuando el que cometió la falta prácticamente fue César Uribe. Sí. Y Miguel González eso reclama, ¿no? Que ¿dónde están las tarjetas? Mientras coloca el esférico Roger García, el hombre que da la fuerza y el cobro para esos balones parados. El número 17 del Montscalpe. Zurdo. Vamos 20, sobre los 22 minutos. 22 de juego en el Alonso Diego Molina. 1-0 Deportiva Venados. Venciendo al visitante. Montscalpe manda 5 en el área para tratar de atacar el área de Mauricio Peniche. Seguramente la pelota sobre el punto penal o la entrada al área chica. Veremos hacia dónde la ponen. Entrando al área y luego intenta recomponer. No pasó nada. Jugada descompuesta muy corto prácticamente. Muy corto el centro, Carlos. Sin se esperaba peligro. Obviamente un poquito más hacia atrás, metido a lo que es el pegado al área chica. Muy, muy pegado a esta parte del área grande. Y esa, pues obviamente, no fue de buena manera para el equipo de Montscalpe. Así es, algo desajustado en el ataque. El cuadro de Montscalpe, pelota que queda botando sobre el círculo de media cancha y la presión fuerte por parte del cuadro de Deportiva Venados, que intenta recuperar rápidamente la pelota. Marcan a Ángel Cobó, se deshace y juega Miguel González sobre la marca de dos. Ahora llega precisamente sobre Ángel Cobó. Hay una falta fuerte sobre Miguel González, que es prácticamente de Jorge Espinosa. Aparece el jugador que se está disculpando precisamente hasta con el árbitro. Yo ya la dejé de ver. ¿Tú sí viste la falta? Sí. Prácticamente. La dejó correr y para ver obviamente si tenía. Ah, bueno, como salió, le dan la pelota. Mejor fruto, sí, claro. Y al no tener ventaja. Ventaja, pues obviamente marca la falta anterior. Entonces, perfectamente demarcada lo que vio Luis Enrique López. Pelota a balón parado, acción a balón parado que tiene el cuadro de Montscalpe. De nueva cuenta Roger García y de nueva cuenta 5 elementos de Montscalpe. Un poco más frontal ahora la jugada. Veremos si la resuelve de mejor manera el cuadro de negro. Intentan sorprender a Deportiva Venados. Pelota en el área. Barrida fuerte. Tiro de esquina por la punta de la derecha que tiene el Montscalpe. Gana el primer tiro de esquina del partido. Prácticamente sobre los 24 de juego. Lo cual, de nueva cuenta este menudito jugador zurdo. El número 17, Roger García. De nueva cuenta, van 5 sobre el área, 6 ya ahora con la llegada de Miguel González y 1 al rebote. Todos cuidando el primer poste, va el centro sobre el corazón del área, atento Mauricio Peniche. Es un dulce para el número 28 de Venados, quien descuelga y se lo come prácticamente. Lo estorban en el despeje y ahora un tornillo tiene que mandar este arquero de Deportiva Venados. Todos atrás de la pelota tratándola de detener. Juegan con Roger García, bailotea y aguanta, tiene de cerca a Miguel de los Santos. Ahora tenía para filtrar el pase. Este lo estrella prácticamente sobre Henry Acosta. Dice que hay que parar y hay que hidratarnos, Javier. Hay que hidratarnos. Por eso nosotros también nos vamos a hidratar en unos cuantos minutos. Y bueno, de verdad, ha sido interesante el partido. Un poco no tan intenso como esperábamos, obviamente. Pero pues, las condiciones a lo mejor no los permiten, o a lo mejor es la táctica por parte de los dos equipos. Tanto Montscalpe vino a pararse, a plantarse en la parte de atrás, y como ya comentábamos, no le daba el aspecto, no le daba la oportunidad a Deportivo Venados de poder obviamente tener alguna jugada más elaborada, hasta que pues obviamente el error de marcación, el no poder cabecear de buena manera, le da la oportunidad para que Deportivo Venado se vaya al frente. Ya van los 26 minutos, un partido como ya comentábamos, tranquilo, no tan intenso. Veremos obviamente qué nos deparan los últimos minutos y obviamente qué es lo que sacan tanto Afif Chicani como Efren Cejas para que terminemos este primer tiempo. Sí, como que inició muy frío, se ha ido como que entibiando. Posiblemente haya fuego más al rato, pero
está en el árbitro y está en los jugadores decidir si quieren jugar o quieren pelearse. Prácticamente el partido ha estado tranquilo, muy sordo, muy sin tanta emoción, sin mucha llegada también sobre los arcos, muchas imprecisiones, producto precisamente también de la lluvia, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Oye, gracias a Bernardo Reynoso, vamos con todo. Reynoso y todo el equipo, dice Moscalpé, Bernardo Reynoso, gracias. Iván Armendariz, le manda saludos a Carlos Sandoval. Saludos, arriba Campeche y toda la gente de sus alrededores, dice Alexio Aguilar, saludos. Ahí está. Gracias a la gente que está reportando con nosotros a través de nuestra transmisión. Recordarle que Deportiva Venados jugará hoy en punto de las 7 en la segunda división, en la Liga Premier. En la Liga Premier contra el Petroleros de Salamanca. Así es. También será un partido interesante porque los dos equipos vienen jugando y haciendo muy buen papel en la segunda división. Es correcto, cuando Deportiva Venados ahí prácticamente va a exponer el invicto que ha mantenido durante 9 jornadas, en la fecha 10 se presenta ante Salamanca, regresando al estadio de la sección 24. Recordemos que ahí se jugó la fecha 1 del torneo cuando jugó contra Lobos de la Universidad Latino. Sí. Regresamos a Tamanche y la tiene Monscalpe con el número 6, Ángel Cobo. Pelota que llega hacia donde está Girón. Recorta y entra, trata de entrar. ¡Uy! ¡Falta! Al borde del área. A 2 centímetros del área grande. Así que será peligrosa para el cuadro de Monscalpe. Una muy buena oportunidad para Omar Valdés. Tiene muy buena pegada desde esa distancia. Incluso también Miguel González. Sí, vemos cómo da la vuelta en la repetición. Ahí sí, está. Sí lo traba. Y básicamente, híjole. Pues está, no lo sé. Está muy cerca el árbitro. Está muy cerca el árbitro, pero sí. Ahí está. Así que él en dice, la línea. Sí, él dice que es un poquito por la repetición a la producción. Fantástica toma. Fantástica toma. Ahí está precisamente Omar Valerio, es el que se prepara, mira. Sí, va, es el 14. O el 17. El 17, ya vimos que el 17 es el... Roger García. Roger García es el... Especialista, el especialista en balón parado. Hay dos posibles cobradores. Y aquí veremos. ¡Disparo! Uy. Muy cerca del arco, todos parados. Se quedaron prácticamente como soldaditos de plomo a esperar si la pelota entraba o se fue. Pero limando el poste de Mauricio Peniche, se salvó Deportivo Venado sobre los 29 de juego, Javier. Cerca, cerca pasó el balón, Carlos. Nadie esperaba a lo mejor que rematara el jugador. Todos esperábamos que fuera Roger García, pero bueno, ahí está. Y si Mauricio Peniche entregó y regaló esa pelota, pues Roberto Carlos dice, gracias por nada, jueguen igual ustedes. Ahí está la pelota en movimiento lateral que tendrá Deportiva Venados. Es lo que está pasando en el partido, como que tienen la pelota, no saben qué hacer con ella y se desperdician las acciones. Venados, afortunadamente para su causa, encontró el gol y eso pues ya le ha inclinado la balanza. Empujón sobre Patricio Navarro, un detenido atrás que aplicó Miguel de los Santos, quien se va a acomodar en sector defensivo, pero la acción a balón parado será para Deportiva Venados. Ahí está la pelota que ya juega Brian Guerrero en la salida para el cuadro de Tamanche. Trazo largo, aguantaba a Patricio Navarro la llegada y tiene que sacarla prácticamente el defensor Miguel de los Santos. Avanza algunos metros Venados, cerca de 25. Henry Acosta en el movimiento lateral, le da otros 10 metros de avance Monscalpe a Deportiva Venados, quien ahí va ganando metritos, avanzando y llegando al área de Emiliano Manrique y todo el Monscalpe. Sí, básicamente todo Monscalpe está en su propio campo y aquí lo vemos básicamente en pantalla cuántos jugadores de color gris aparecen. Hay una falta sobre Patricio Navarro, me parece. No, al contrario, me parece. Él es el que dio y le advierte que se calme, que le baje de revoluciones. Y también Miguel González le recuerda que esa advertencia ya la hizo hace algunos minutos. Juega Monscalpe con Octavio Contreras cediendo para Ángel Cobo. Salida del cuadro de Telchac. Latigazos al frente donde va Iván Girón a buscar la pelota sobre el corredor del área. Se apoya con Santiago Cruz encarando la marca.
trata de lucharla también Almir Hernández. Se llega Alfredo Jiménez y consigue zafar el esférico para que tenga el movimiento de manos Monscalpe. Miguel González con la pelota jugando para Roberto Carlos Castro y empieza la vuelta del Monscalpe con Octavio Contreras, abriendo la cancha para donde ingresa Ángel Cobo, engancha hacia adentro, finta y filtra y cede precisamente. La pierde ya Monscalpe y ahora la respuesta, velocidad va a ser de Venados, pelota favorable para Patricio Navarro, intentaba meterse en diagonal sobre la marca de dos, pero muy bien la defensiva con Octavio Contreras, le corta el acceso al área y le da atrás precisamente a Emiliano Manrique para que inicie la salida del cuadro de Telchac. Parecía que ya se empezaba a jugar fútbol sobre los 32 de juego, Javier. Uy. Barrida fuerte de un mediocampista de Venados, tarjeta amarilla para el jugador de Venados, es el capitán prácticamente el que regala esa tarjeta amarilla, es el número 55 me parece. Brian Guerrero, el amonestado. Oye, le dice, ¿por qué? Daniela Rosel le manda saludos al Mons Femenil Cantera, saludos. William Gómez, arriba Campeche FC, pues arriba Campeche, que por cierto mañana estaremos por allá en el medio maratón de la ciudad de Campeche. Desde la puerta del mar, ahí andaremos. Acción a balón parado, trazo sobre el área, ahora se vuelve a tirar, ahora fue Valerio el que se quedó sobre la media luna, el árbitro también les dice que no se empiecen a tirar, a buscar faltas, porque también no las va a marcar. Ahí estaba conectando con Cipriano, antes regresó muy bien Santiago Cruz e inicia otra salida y llegada sobre Valerio. Pelota rebanada prácticamente de la Pulga, inofensivo el remate, parecía para algo mucho más. Me parece que le quedó un poquito atrás la pelota a Omar en la llegada que estaba teniendo en su ritmo de carrera. Y prácticamente pues no supo o no pudo definir como él hubiera querido. Recepción ahí está bien, pero no pudo definir. Sí, le quedó atrás la pelota y con el campo así. Salió llorando la pelota a las manos de Mauricio Peniche. Pero sigue intentando el Monscalpe. Y ahora, una vez más, el capitán peleando todas ahí en el rincón de la cancha. Ahora va a ser falta a favor o falta en contra. En contra de será Venados. A favor de Monscalpe, entonces. A favor de Monscalpe. Peligroso, porque este es el capitán, ¿eh? Y es ya está amonestado, tiene que estar más tranquilo, no perder la cabeza. Ya el partido anterior perdieron a Jesús Briceño por expulsión en Inter, no pueden empezar a caer en indisciplinas y a jugar con menos elementos, es dar bastantes ventajas. Dos en el muro defensivo, cinco buscando el remate, uno el rebote, y suma un sexto más para encontrar un remate de cabeza, es Roberto Carlos Castro. Así que veremos si es Miguel González el que va a intentar meter la pelota al área. Hace la seña para buscar la jugada que ya ha sido entrenada. Van precisamente atrás donde el disparo de Roger García pasa arriba de la cabaña de Mauricio Peniche. Fue jugada prefabricada la que mandó a Fish Chicani, prácticamente que empujó sobre su área chica Deportiva Venados para darle y abrirle el espacio a Roger García, quien a la llegada también le pegó de forma algo defectuosa a la pelota y por eso pasó arriba de la portería que defiende Mauricio Peniche. Sí, vemos la repetición, como básicamente lo prende y va por la parte de arriba. Dañado de la pelota el cuadro visitante. De Telchac. Ahora vuelve una vez más Ciprián con la pelota, manda en el latigazo en el espacio a Brian Guerrero, el número 55, quien está prácticamente por todas partes en el terreno de juego. Ahí está Manrique en el despeje largo sobre tres cuartos de cancha, gana Henry Acosta de cabeza, llega Mauricio Peniche, quien tiene que reventar sobre medio campo, prolonga Uribe, gana de nueva cuenta Monscalpe con Roger García, quien tiene la pelota y pelea con todo. Con Uribe, sale estrellado. Uy. El jugador de Monscalpe. Malos. Y hay tarjeta amarilla una vez más. Ahora es el amonestado César Uribe, el número 68 de Deportiva Venados. 68. Fue fuerte la entrada. Sí, fuerte la entrada. Se estrelló prácticamente ante César Uribe. Así que
está prácticamente ya condicionados dos jugadores de Deportivo Venados. Sí. Así que Eric Hernández y César Uribe son los amonestados. Bueno, ahí está. Acción a balón parado que cobra Miguel González para el cuadro de Telchac. También muy cerca de la misma está Roger García. De nueva cuenta, cinco rematadores los que propone Mons Calpé ahí en el área grande de Mauricio Peniche y toda la defensiva de Venados que solamente deja a uno para un contragolpe. Dos de seguridad por parte del Mons Calpé. Y bueno, veremos qué trae en los pies o qué sorpresa prepara Miguel González y Roger García, silbatazo del árbitro. Ahí está una vez más la jugada prefabricada. Van sobre la llegada de Miguel González. Pelota rebotada, recorta en el área el jugador de Mons Calpé y cede para Miguel González. Ahí está el fuera de lugar, movimiento incorrecto de Miguel González, quien se quedó muy adelante en la jugada. Tuvo que levantar la bandera Eder López para marcar la infracción. Y la pelota regresa al dueño de casa, a los jugadores de Tamanché. Carlos Mons Calpé haciendo o básicamente haciendo su juego con muchas jugadas prefabricadas, ¿eh? Mucho cuando le toca jugar a balón parado, apuesta por las jugadas ya replanteadas y practicadas en la semana. Así es, algo que le gusta mucho al turco, a Fichicani y obviamente a su auxiliar Carlos León. Ahí está la llegada de Venados, quien tiene tiempo y espacios, Jorge Espinosa, para tener la pelota sobre el medio campo. Aguanta el empujón de este número 24, Octavio Contreras, pero avanza y toca Venados. Ahora ya la pierden sobre el corredor del área. Intenta la salida con Omar Valerio. Va con la pared y ahora ataca a velocidad. 3 contra 3 prácticamente lo que propone ahí en sector ofensivo. Muy buen corte de Eric Hernández, quien cortó el avance del jugador de Mons Calpé. Y ahora la salida para Deportivo Venados. Sobre, de nueva cuenta, el capitán Eric Hernández. Recuperó Jiménez y ahora van con Almir Hernández, conduce el número 51 sobre Alfredo Jiménez, trata de juntarse y va atrás prácticamente con Eric Hernández. Falta nada más, sin tarjeta para la visita. Ahí hay criterio dispar quizás, porque también como que ya se estaban calentando los ánimos con Mons Calpé repartiendo patadas también en esa zona de la cancha. Luis Enrique López considera que no hay amarilla, así que simplemente es la falta a favor para Deportivo Venados, quien manda 4 en el área. Prácticamente todo Mons Calpé atrás de la línea de la pelota, metidos en su cancha. Así que Venados tiene que al menos empujar, pero manda a esos mismos 4 rematadores. Van dispersos sobre el área chica de Emiliano Manrique, quien tranquilo se queda con el esférico. Simplemente se coloca para capturar y ya tiene la salida precisamente con Miguel de los Santos. Arrancando el cuadro de Mons Calpé, la salida, mandando en el espacio a Ángel Cobo. Vigilan dos jugadores de Deportivo Venados y ya la salida de Mauricio Peniche, quien empezará a caminar su área grande para esperar precisamente el pressing de Ángel Cobo, que fue o es el que va por él, intentando robarle el esférico al arquero de Deportivo Venados. Mauricio con el despeje largo sobre Brian Guerrero. Pelota rebotada, la gana ahí Venados. Espinosa puntea y juega con Henry Acosta. Adelante tiene a Navarro y también está Cipriano. Cuidado con la salida valiente de Emiliano Manrique, quien leyó perfecto el trazo largo que estaba mandando el mediocampista de Deportivo Venado. Salió muy a tiempo el arquero para quedarse con el esférico y darle la salida al cuadro de Telchac. Ahí está este número 3, Reynoso, con la salida. Recupera Venados con Espinosa. Jorge jugando para Uribe. Uribe avanza. Empieza el disparo justo a la colocación de Emiliano Manríquez. En dos tiempos se queda con la pelota. En una le quita la potencia y en la segunda captura. Ahí está un buen patadón que soltó este número 56, José Estrada. Pero obviamente se llevó antes la pelota. Así que jugada legal en el medio campo. Miguel González intentaba llevarse a velocidad. Ya lo hizo. Recupera también la pelota. Mons Calpé avanza. Gómez va al centro, retrasado, cuidado con el disparo, rebotado sobre la defensa, Girón, Valerio, Peniche recuesta, se queda con la pelota justo sobre el medio arco, débil el remate de la Pulga Valerio, creo que le quedó también muy abajo para ir de cabeza, pero lo intentó así Omar y Mauricio se salva el arco de Deportivo Venados, sigue llegando Mons Calpé.
Pero qué buena jugada empezamos a ver ya. Vimos ahora sí un buen fútbol por parte de Monscalpe. Muy bien elaborado por parte de Miguel González, Roger García y Miguel de los Santos. Ahí está en sector defensivo revolviéndose el cuadro de Telchac. Regalan el movimiento lateral para Deportivo Venados, quien sobre el último cuarto de cancha intenta empujar en estos últimos 4 minutos de juego, casi 3, lo que le queda más lo que logre agregar el árbitro del partido. 1-0 el marcador para Deportivo Venados. Vuelven a entregar el esférico hacia donde está Ángel Cobo. Y ahora la salida a velocidad quedó muy mal parada la defensa. Van sobre un defensivo. Aguanta Valerio la pelota. También la marca de Espinosa. Barrida fuerte a la pelota. Dice pura pelota. Levántate y anda. Juega y contesta Venados, quien está aguantando los embates del Monscalpe. Llegada fuerte también sobre Uribe. La pelota le va a quedar a Miguel de los Santos, que ya juega con Roberto Carlos Castro. Descarga con Ángel Cobo y ahora pone a jugar a Miguel González sobre el corredor del área. Atento lo que intenta hacer Miguel. Ya entró al área. Tiene velocidad. ¡Mauricio! ¡Manotazo! ¡La pulga! ¡La falló! ¡Miguel González arriba! No, tuvo bueno. 3 para meterlos, 3 intentos. Y Mauricio Peniche aparece en 2 y luego la defensa también. Y también la falta de capacidad. Hay una tarjeta roja para Deportivo Venados. ¿Quién sabe qué pasó ahí? La fallaron botando sobre el área chica. Fue Miguel González quien le echó. Y parece que se van 2 o es solamente 1. Por agresión, parece ser que por agresión. Sí, algo pasó. Algo sucedió. Veremos quién se va, ¿eh? Veremos quién se va porque parecía que era de Venados o es de Monscalpe. Vamos a ver. Me parece que es Miguel González, ¿eh? Cuando se enoja al fallar la llegada, me parece que es el que queda algo molesto. O bien, a ver si no fue el defensor o el capitán de Venados, que ya estaba amonestado y se pasó en otro reclamo. ¿Quién sabe qué hizo? Sí, parece ser que es solo Deportiva. Ah, solo Deportiva. Es el capitán, sí. Prácticamente. Eric Hernández se va expulsado. Eric Hernández. Habría que ver qué pasó ahí. Mientras tanto vemos la repetición. Muy buena tajada de Mauricio Peniche. Mira cómo saca la mano. Al poste. Después Valerio la quiere empujar, pero también el cruce defensivo. Algo pasa ahí. Es que Valerio se echa como que una tijera y toca un jugador de Venados y después llega Miguel González a fallar. Ahorita vamos a tratar de ver. Y después ahí empiezan a reclamarse. Bueno, ahí está. Roja para Eric Hernández. Algo, sí, algo pasó, algo sucedió. A ver si al medio tiempo podemos saber qué fue lo que pasó. Así es. Oh, no, bueno. Amarilla. Ahora Mauricio Peniche de nueva cuenta. ¿Qué? Se gana otra. Sigue enojado el arquero de Mauricio Peniche, que le dice, ¿qué quieres? Que juegue sin manos. Juego sin manos. Simplemente la actitud, la frustración o la furia prácticamente de que no están dando el mejor partido de esta jornada. Deportiva Venados se está enojando, se está perdiendo. Así que la ventaja con alfileres aún para Deportiva Venados. Vamos sobre ya los 45 de juego, tiempo cumplido, pero seguramente van a dar 3 minutos de juego. Ahí está la seña del árbitro y ahora la salida a velocidad de Venados. Es Jonathan Ciprián sobre el medio campo, cediendo para Almir Hernández. La deja entrar y alargarse la pelota. Intenta meter el cambio de velocidad de Almir. Se llevó a su defensivo, Santiago Cruz. Marco falta, sí. Simplemente hay falta, pero tampoco hay tarjeta. Según la apreciación de Luis Enrique López y el asistente número 2, Josué del Valle, fue quien levantó la bandera prácticamente ahí en el rincón de la cancha. 1-0 Venados, con 10 hombres ya, tras la expulsión de Eric Hernández. Así que se vuelve a jugar con 10, como pasó la jornada anterior. Se repite esa parte. Una vez más un jugador de condiciones defensivas. La semana anterior fue Jesús Briceño, lateral, y ahora, o central también de Deportiva Venados, y ahora el otro central, Eric Hernández, es quien se tuvo que ir con la tarjeta roja. Ahí está la acción a balón parado que tiene el cuadro de casa. Van con 4 elementos, 3 muy seguros y 1 prácticamente al rebote. Así que intentará buscar
castigar la meta de Emiliano Manrique. Seguramente van a tener que ir directo buscando algún rebote. Van sobre el arco. La defensiva atenta. Miguel de los Santos aleja de cabeza. Rebotado el disparo a la colocación de Emiliano Manrique, quien en dos tiempos también se queda con la pelota. Despeje que no se percata la defensiva de Deportiva Venados, que le quedaba muy cerca al ir regresando. Pero vuelve a recoger Jonathan Ciprián cuando Luis Enrique López dice: vámonos, es todo por este primer tiempo. 1-0 Deportiva, pero seguramente vienen mucho más emociones en esta segunda mitad de partido, Javier. Terminan los primeros 47 minutos, señoras y señores. Deportiva Venados al frente, pero con un hombre menos. Veremos qué sucede en estos segundos 45 minutos desde el Alonso Diego Molina. Nosotros hacemos una breve pausa. En un momento regresamos. Quédense con nosotros a través de la pantalla de Big Sport. Muy bien, señor. Me preguntan,
que cuando viene a narrar acá, porque igual se escucha. Discúlpeme. Ahorita va mi amigo Alejandro. Ahorita voy. Lo pateó. Ahí está, mira. Se levanta, velo. Se levanta, de hecho, no lo puedo poner acá. Pero se levanta, va caminando. Entonces patean a Valerio, dice que se quede en el piso. Sí, velo, velo. Y. Toma, papá. Y luego se va precisamente atrás. Ay, no, mamá. Sí. De hecho, no fue amarilla, pues ni roja directa. Willy, pasa. Gracias, Willy. Coca. Pero antes hubo un penal. Eso me está diciendo.
Amables amigos, ya regresamos con ustedes. Muy buenas tardes ya. En la actividad de la jornada 4 de la Liga de Tercera División Profesional, Deportiva Venados gana 1-0 ante Monscalpe, Yucatán. Venados con un jugador menos por una expulsión. Y nos preguntábamos qué había pasado. Y bueno, vamos a tratar de explicarle que realmente qué fue lo que pasó. Vamos a darle la explicación sobre esto que usted va a poder ver en unos momentos. Fue la cuestión de la expulsión. Para que usted lo tome en cuenta y para que lo tome a consideración. Así es, lo vio de frente y ni cómo, ¿eh? Ahí está, señoras y señores, todo está listo para que iniciemos el segundo tiempo. Deportiva Venados contra Monscalve. Hay cambio, Carlos. Así es, va a ser dos modificaciones, dos cambios habrá, uno por bando. Se trata del ingreso de Santana Carrillo por parte de Deportiva Venados y de Juan Sandoval por parte del cuadro visitante. Pues ahí está. Saludos a Pepe Arceo, a Néstor Reynoso, a Héctor Flores, saludos. Al capitán, al jugador de Premier, ya así pronto, es. Ya listos para salir prácticamente ahí desde el Hotel Sede, sí, saludos, en Salamanca, Guanajuato. Saludos a Héctor y que tengan un gran partido esta noche ahí en Salamanca, Guanajuato. Ahí está, entra el número 9 por parte de Mons. Juan Sandoval, ahí está. Bueno, veremos si Deportivo Venados puede ampliar el marcador, puede seguir con este marcador y obviamente Mons Calpe salga a dar su mejor partido en este segundo tiempo. Así es, al menos lograr la igualada es lo que busca el cuadro o el once de Afish Chicani, que ahí mueve el esférico ya con Roger García. Empieza el segundo tiempo. Ahí está Monscalpe y Deportivo Venados jugando la jornada 4, la historia que vivimos a través de Midsport. Santana Carrillo en los primeros toques. Empieza a triangular Venados, ya la pierde Ciprián, quien entrega la pelota para un saque de manos que ya mueve Brian Reynoso. La pierde rápidamente con Ciprián, quien tomó el gafé de capitán tras la expulsión de Eric Hernández. Es el número 71, recupera Monscalpe. Cambio de juego de Brian Reynoso sobre Ángel Cubo, quien avanza sobre tres cuartos de cancha en diagonal. Cede a la llegada de Sandoval, bandera arriba. Fuera el lugar. Según la apreciación de Josué del Valle, quien levanta la banderola, indica la infracción. Será salida limpia para el Venado más grande de la península, que lo gana por el momento 1-0. Ahí está el defensor de Venados. Trazo largo que peina a Navarro a la llegada de Santana Carrillo. Pegajoso y chiquitito el jugador, pero realmente va a ser complicado cada disputa de pelea, cada disputa de pelota rápido que tenga este jugador. Sí, rápido, habilidoso y pegajoso como él solo, ¿eh? Espinosa regresa ahí en sector defensivo cuando era un claro fuera de lugar. Se tardó 5 minutos en levantar la bandera Josué del Valle, prácticamente como lo dicta el reglamento, hasta que se termine la jugada. Y es lo que pasó en el área de Venados. Bueno, básicamente, ¿cómo queda la formación, Carlos? 3 atrás. 3-4-2. 4-2, sí. 3-4-2. 4-2 por parte de Deportiva. La intenta cuidar Jiménez. Se le estaba metiendo Roger García, pero se metió prácticamente a la zona, a los dos, al pantano que está muy cerca del área técnica del Monscalpe. Y esa franja entre los tres cuartos de cancha y la media cancha. Y por parte de Monscalpe, lo que estamos viendo desde esta perspectiva, 3, un rombo en la parte de medio campo, básicamente un adelantado defensa y la media en forma de B. Así es, barrida fuerte de Jiménez. Le mete el freno de manos al avance de Monscalpe, pero tienen el movimiento lateral. El cuadro de Telchac ya mueve. Brian Reynoso jugando con Roberto Carlos Castro.
La deja entrar Valerio, se apoya con Sandoval y abre la cancha con Miguel González. Pelota rebotada, recupera número 63, Patricio Navarro, quien intenta juntarse con Henry Acosta. Toca Venados en sector defensivo para intentar salir, pero la presencia de Roberto Carlos Castro robando la pelota y ahora atacando sobre el corredor del área, pegado a la línea. Pelota de poder a poder entre el defensivo y el mediocampista del Montscalpe. Salió jugando Deportiva Venados. Ahora es Santana Carrillo quien aguanta la falta y el embate del mediocampista de Telchac. Balón parado que tiene el Venado más grande de la península. Sobre los 3 minutos de juego. Seguimos 1-0 ganando Deportiva Venados. Buena entrada aquí en el Alonso Diego Molina. La afición se ha dado cita. La afición de los dos equipos. De Telchac se vinieron para apoyar al Montscalpe. Y ahora también el Venado más grande de la península contando con el apoyo y el cobijo de su público. Buena, sí, un poco más agradable esta hora para jugar fútbol, ¿no? Buena jornada de sábado de fútbol. Y la gente lo sabe para distraerse y pasarla bien aquí en la comisaría de Tabanche. Saque de banda que tiene el cuadro visitante. Intenta avanzar y ganar algunos metros. La peina en todo lo alto un jugador de Montscalpe. Y también un tornillo que revienta prácticamente el mediocampista de Deportiva Venados. Trazo largo sobre la llegada de Roger García. De cabeza gana el central de Venados. Y ahora vuelven a disputarla fuerte. Cuidado con la acción. Va a haber tarjeta amarilla para algún jugador. Veremos de quién se trata y veremos a quién se la dan. Me parece que también le llegan a pegar a Alfredo Jiménez. Sí, una entrada. Los dos van con los tachones hacia el frente, ¿eh? Así es. Hay que estar pendiente. Vamos a ver si la repetición nos da otra perspectiva. Nunca con mala leche o fue una mala acción, sino que desde la pelota quedó en medio de los dos y los dos. Vemos. Por instinto prácticamente fueron. La repetición. Los dos. Uy. Pues sí, me parece más de Montscalpe sobre el Deportivo Venados, ¿no? No sé. Déjame ver. Parece ser que el jugador de Deportiva le pega en el rostro. ¿Que quedó en el suelo o algo así? Veamos la repetición. Ay, sí. Sí. Habrá que ver qué dictamina la autoridad, el árbitro. López. De la Ciudad de México, el árbitro del partido acompañado, como decíamos, de Eder López y Josué del Valle esta tarde de fútbol aquí en el Alonso Diego Molina. Efren Ceja conversa también con el abanderado número uno, con el asistente número uno, explicándole también la jugada y también pidiéndole algo de criterio a las autoridades. Creo que el salió maltrecho de esta jugada pues fue el jugador de Montscalpe. Sí, los dos, pero en mayor parte el cuadro visitante, ¿no? Que recibió casi todo el impacto del golpe. Ya empiezan a calentar las bancas, Carlos, por parte de Deportiva. Mientras que en Montscalpe igual ya están. Sí, están los dos. Amarilla, hay amarilla para el jugador de Deportiva. Tarjeta amarilla es lo que dictamina entonces el árbitro del partido. Un amonestado más, me parece que fue el 31, ¿verdad? Sí. Henry Acosta es el hombre amonestado, otro en sector defensivo que está pintado de amarillo, ya condicionada la defensa y el medio campo de Deportivo Venados en este partido donde seguimos avanzando, también siendo víctimas del estado de la cancha que quedó muy resbalosa y esto es lo que ocasiona también este tipo de entradas, parte del juego, pero sin duda fuertes y que pueden ocasionarle alguna lesión a tanto a jugadores locales como visitantes. Habrán que tener cuidado y ver la forma de jugar de mejor forma. Irán Gómez dice, saludos al número 11, pero ¿de qué equipo? A ver, 11, ¿quién es pues el 11? Debería ser de Montscalpe. ¿De Montscalpe? Samuel Baldo, ahí está. Así que saludos entonces ahí al jugador de Montscalpe. Ya juega Miguel González sobre el medio campo, conecta ahí con Omar Valerio, quien abre y también se deja llegar a Jonathan Ciprián, un buen caballazo que suelta el 71 sobre el mediocampista de Montscalpe. Y ahora tiene el balón parado, el cuadro visitante, que sí está recibiendo también bastante castigo de la marca de Deportiva Venados, que me parece que está llegando más que todo a corretear
a corretear a los jugadores del cuadro visitante. Ahí también va a llamar a Patricio Navarro, Efrén Ceja, para buscar algún ajuste en sector ofensivo para Deportiva Venados, buscándole alguna variante o buscar la forma de lastimar ofensivamente a la defensiva del cuadro de Telchac. Acciona balón parado que ya tiene Monsca el petrazo sobre el punto penal. Salida tibia de Mauricio Peniche. Valerio abanica el tercer strike. Y la salida es de Venados con Jonathan Ciprián. Trata de recortar y buscar la salida con alguien. Tiene que ser con el lateral, quien rompe la pelota y busca a Santana Carrillo. Atenta también la defensiva de Monscalper, rompe muy bien Roger García y cede a la llegada de este número 22, Iván Girón, quien salió volando. Y ahora es falta a favor del cuadro de Deportivo Venados. Acción fuerte y peligrosa de Iván Girón, me parece, el número 22, quien en el vuelo, me parece, salió lastimando a Jonathan Ciprián, quien se quedó totalmente tendido ahí en el terreno de juego. Miguel González incluso lo ayuda a levantarse rápidamente y dice, a unos sí, a otros no, porque el cambio de criterio en las marcaciones. Ahí está Jorge Espinosa poniendo la pelota en el piso y dando la salida a Deportiva Venados. Ahí está el trazo largo de Espinosa sobre Santana Carrillo, pelota que pasa y gana de cabeza el defensor de Monscalpé. Brian Reynoso regala el movimiento de manos para el cuadro de casa Deportiva Venados, que ya juega con Alfredo Jiménez. Tres opciones de juego, buscan la más larga con Patricio Navarro, aleja y se revuelve la defensiva de Monscalpe, que vuelve a empujar con Miguel González, tratando de cuidar la pelota, lo desarman. Santana Carrillo trataba de salvar el esférico, será movimiento de manos para el cuadro de Telchac. Brian Reynoso con la pelota, antes fue una falta sobre Miguel González, quien ya cobra rápidamente y juega con el central Octavio Contreras. El Tavo descarga con el arquero Emiliano Manrique, el de Campeche en la portería con el número uno, saliendo de su área y mandando en el ataque al cuadro de Telchac. Trazo largo prácticamente a donde está Henry Acosta, quien de cabeza gana. Almir Hernández es quien tiene el esférico, manda el trazo largo sobre este 55 Brian Guerrero, y ahora la salida y la llegada de Deportivo Venados. Ya entró el área el jugador, peligroso el chiquitito. Va al centro, rebotado. Será tiro de esquina por la punta de la izquierda que tiene Deportivo Venados. Empieza sobre los 10 minutos de juego, sobre el 55. Ahora a tocar la puerta del campechano Emiliano Manrique, Javier. Con técnica y más con riñones esa jugada, Carlos. Ya prepara otro cambio el director técnico Efraín Cejas. Por ahí está platicando ya con Aries Ezequiel Gutiérrez. Aries Gutiérrez, que parece ser que va... Después del tiro de esquina seguramente se dará el ingreso. Centro sobre el primer poste, aleja Ángel Cobo. La pelota le puede quedar a un jugador de Venados. La está ganando Deportiva. Disparo de Espinosa. Manrique en dos tiempos se queda con el envío. Despeje a toda pierna que manda el arquero campechano. Rompe también la defensa de Yucatán, de Deportivo Venados, y ahora de nueva cuenta la va a tener Roger García de espaldas a la portería, ganando con Jiménez. Jalones de este número, 22, me parece, que obviamente resultó con un rasurado, ¿no? Después de un codazo, un intento de codazo, es Roger García el que quedó ahí dañado. El árbitro tiene que estar muy pendiente, ya está dejando correr las acciones, mucho roce, y esto por experiencia le podemos comentar que no termina bien, ¿eh? Así es, puede ser peligroso para el rumbo del partido y sobre todo para la actuación del árbitro. Hay un jugador también tirado ahí sobre el medio campo, algo pasó con un mediocampista de Monscalpe, le pide rapidez, incluso a las asistencias médicas salen a toda velocidad. ¿Quién sabe qué dolencia tenga o qué malestar tenga el jugador? Incluso también ya se está viendo el cuerpo de camilleros, algo raro. Está pasando ahí en la media cancha del Estadio Alonso Diego Molina. También el cuerpo médico de Deportiva Venado sale a brindar ayuda mientras Efrén Ceja busca juntarse con su equipo y replantear las cosas. Hay que estar atentos ahí. Esperemos ver qué pasa. Incluso Afif está entrando a la cancha.
ver, vamos a tratar de buscar la toma, si la producción la tiene. Vamos a ver. Mientras tanto, tenemos en pantalla. Es que me parece que no tiene nada que ver con el juego, ¿no? Como no, que no, se no. quedó, algo le pasó, se cansó o alguna dolencia trae el jugador. Sí. Y se tuvo que ir al piso precisamente para que lo auxilien las asistencias. Esperemos ver el reingreso de este jugador. Veremos de quién se sucede. Trata. Preparan incluso la camilla. De esas veces que no nos gusta ver que los jugadores salgan por algo que no tenga que ver con el juego. Con el juego. Bueno, sí, se desvanece. Sí. Sí. Y las condiciones tampoco eran tan extremas, ¿no? Sí hay cierto bochorno y todo, pero tampoco me parece que... Sí, no. Que fuera algo determinante. Veremos si cómo estaba antes del juego también el jugador, si tenía alguna dolencia, alguna... En la parte alta del monitor, la parte derecha, ahí está el jugador. Sí. Se como empieza que a tocar el pecho. El aire. Como que le falta el aire. Y se tira. Se desvanece. Ahí está. Sí, se sienta para... Se sienta en la parte alta. Oxigenar mejor. Y ahí lo van a apoyar. Y es cuando ya en estos momentos sale en camilla. Esperemos que no sea nada... Nada grave. Grave. El jugador de Molscalpe. Mientras tanto, hay cambio por parte de Deportiva Venados, Carlos. Así es, sobre los 14 minutos se va a dar el ingreso de Arias Ezequiel Gutiérrez y también Monscalpe, pues obviamente tiene que cubrir la salida de este jugador. Irián Acosta es el que va a entrar por parte de Monscalpe, cubriendo la salida de este jugador que se fue precisamente con las asistencias médicas. Pues ahí está. Si las cosas no le estaban saliendo a Monscalpe, pues definitivamente con esto lo tendrá un poco más difícil. Sí, una circunstancia adversa muy delicada la que vive el banquillo o la banca de Monscalpe y el club. Obviamente habrá que estar pendientes del desenvolvimiento o de cómo termina el partido. Precisamente este jugador que abandonó en camilla el terreno de juego. Ya está el ingreso de Irián Acosta, así que Monscalpe ya juega con 11 y Venados con esos 10 que le quedaron después de la expulsión de Eric Hernández en la primera parte. Se cortó el partido cuando ya más o menos estaba empezando un poco de ritmo, tenía mejor color, por así decirlo, pero pues pasó este imprevisto, estos inconvenientes que nos deja el juego y veremos que se resuelva o esperemos que se resuelva de la mejor manera. Trazo largo ya de Venados, aleja de cabeza Brian Reynoso, la pelota le queda a este número 63, Patricio Navarro, la pelota entrando al área chica, llega primero Emiliano Manrique y juega también con el campechano Omar Valerio. Lo arrolla el defensor de Deportiva Venados, le marcan una infracción que trabajó muy bien la pulga Valerio. Prácticamente no parecía tan fuerte la entrada, sin embargo, el colmillo de Omar le permite ganar esa acción a balón parado al cuadro visitante. Buena la conexión campechana entre Emiliano Manrique y Omar Valerio. Pelota adelantito de la media cancha. 5 en el área por parte de Monscalpe. Va con todo el cuadro visitante al tratar de lograr la igualada. Centro tendido donde sale valiente Peniche, aleja de puños. La pelota le queda precisamente a otro jugador tendido, Acosta, Carlos. Y hay otro jugador que está casi sobre el punto penal. El árbitro no le importa, le dice que juegue. Uy. Barrida de Jorge Espinosa, falta a favor del Monscalpe. Y siguen sin hacerle caso al jugador que está ahí lesionado en el área grande. Es un acalambrado, me parece ya le están dando la ayuda sus compañeros. Y otra falta de Jorge Espinosa, otra acción a balón parado peligrosa que le están dando espacio, le están dando entrada precisamente al cuadro visitante, entrada fuerte de Jorge Espinosa. No hay tarjeta según la apreciación de Luis Enrique, así que simplemente será la falta a favor del cuadro visitante. Vemos la repetición de esta jugada, como sí, llega tarde. Llegó tarde y se lo llevó. Llega tarde y se lo llevó, sí. No hay ni qué discutir. Ahí está. Se puede convertir en gol, sí, cuando claro. Tienes jugadores tan peligrosos como Omar Valerio, Miguel González y el número 9, Juan Sandoval. Sí. Veremos qué pasa con los jugadores que ya están también sintiendo el cansancio en las piernas. Ya pasaron cerca de 62 minutos de juego, así que ya más de la mitad del juego te empieza a costar en las piernas y obviamente estas condiciones
sí te deja muy desgastado. La cancha se vuelve pesada, la ropa también te pesa. Sí. Y obviamente el desgaste de juego que por los toques y lo aguerrido en su juego de ambos equipos, pues sí te cobra factura en lo físico. Claro, tiene mucho que ver el bochorno, el desgaste, tanto físico, la deshidratación, que es lo que pega. Entonces tienen que estar muy pendientes de los jugadores para poder hidratarlos. Así es. Y mientras, Von Scalpe ya se metió prácticamente sobre la media luna de Venados. Solamente un defensor o dos van a dejar de seguridad y todo Venados va a tener que defender atrás de la línea de la pelota. Incluso ya baja Patricio Navarro para colocarse sobre la media luna en todo caso y Arias Gutiérrez también. Pero habrá que estar atentos con las marcas, el envío y el disparo posible de Miguel González y también si no se les ocurre planear alguna jugada prefabricada que es la especialidad de la casa, al parecer lo que maneja a Fichicani en el banquillo. Juega muy bien la táctica fija el cuadro de Telchak y podría sorprender a Deportiva Venados. Dos en el área chica para un posible remate, tres incluso arriesgan, se meten siete jugadores de Mons Calpe para buscar el empate. Peligro en el área para Deportiva Venados. Todos atentos a esperar qué pasa con el jugador que tiene que salir, el lesionado, y va a tener que ir hasta el medio campo. Imagínate, estás acalambrado y todavía tienes que caminar media cancha más. Hay que, para regresar, que se le baje, ¿no? Sí, para que se aliviane, dicen. Bueno, pues ahí está el cobro. Viene Miguel González, veremos qué pasa. Centro sobre el corazón del área, pelota que se pasea y merodea sobre el área de Venado. Será tiro de esquina por la punta de la derecha que tiene el Mons Calpe. Sobre los 19 y medio de juego, 1-0, Deportiva Venados. Está ganando en la jornada 4 de la Liga TDP, la historia que vives a través de Midesport para todo el mundo. Tiro de esquina que tiene Mons Calpe. Ahora 5 elementos, 6 rodean el área de Venados. Solamente Santana Carrillo buscando un contragolpe para el Venado más grande de la península. Incluso ya Santana tiene que regresar sobre la media luna. Van sobre el primer poste, la pelota peinada por un defensor de Venados. Atento, Mauricio Periche rechaza y cuidado ahí en el área, puede pasar cualquier cosa. Y más como están marcando. Pura pelota, salen, rebotes, puntea. Y ahora la velocidad de Santana Carrillo, 2-2. Y agárrense todos que se viene Venados. 3-3, es Arias Ezequiel Gutiérrez. Se tarda en soltar, la pista ya esconde. Juega con Santana Carrillo, ya se dejó venir la marca. Y ahora van con Patricio Navarro, quien lo va a mandar muy lejos. Demasiado. Desperdició el contraataque de Deportiva Venado. Se tardaron en resolver qué iban a hacer. La mejor idea o lo mejor que pudo haber pasado era que Santana Carrillo adelantara lo más que pudiera entrar al área y buscar ahí algo de peligro para Deportiva Venados. Se quisieron juntar a tocar y bueno, la dejaron ir. ¿Y ahora qué pasó? Será balón de Deportiva Venados. Es Alfredo Jiménez quien juega con Espinosa. Le dice cómo andas a Jorge, le regaló casi una pedrada lo que hizo este jugador de Mauricio Peniche. Le dio muy mala pelota también a Jorge Espinosa. La cancha jugando en contra para los dos equipos, no permitiéndonos que nos den su mejor versión futbolística. Muchas imprecisiones. Sí. Ahora va Mauricio Peniche prácticamente al despeje. Cuidado porque está amonestado, así que se olvide de cuidar el tiempo y de jugar con el reloj. La echa adelante y cuidado, retando al árbitro, que de hecho está distraído, discutiendo con Efren Ceja, quien de cierta manera ya se fastidió, ya se cansó de las marcaciones de esta tarde por parte de Luis Enrique López. Juega más atrás, le dice el árbitro, y seguramente le va a recordar que estás amonestado. Más atrás y más atrás. Cálmate, ponla bien y ahí la vuelve a echar adelante. Fíjate, estás arriesgando una tarjeta amarilla. Mauricio está amonestado. Miguel González va a calentarle la cabeza al árbitro, lógicamente, porque cuánto tiempo ya ganó Mauricio. Trazo largo sobre la media luna, choca la defensiva de Mons Calpe, alguien la intenta sacar y le da salida al cuadro visitante. La defensiva va con todo, la rompe
a donde sea prácticamente. Brian, creo que la cuestión anímica está pasando por mejor momento, Mons Calpé. Algo está sucediendo con Deportiva Venados. A pesar de ir ganando, algo no está funcionando, algo no le está saliendo a Deportiva. Es así. Ya la tiene Jiménez para jugar de manos, justo en el pantano que es esa zona de la cancha. Va de manos, gana la defensiva de Mons Calpé. Y ahora vuelven a mandar en el ataque a Patricio Navarro. Aleja Octavio Contreras, gana de cabeza Deportiva Venados. Sacuden a Santana Carrillo. Tampoco hay tarjeta por parte del defensor de Mons Calpé. Simplemente es la falta a favor de Deportiva Venados. Sacudón que le dieron a este jugador. Lo agarraron, lo prendieron sabroso. Se le está yendo el partido al árbitro, ¿eh? Sí, por soberbia quizás, o no aceptar que anda mal en algunas marcaciones y no quiere sentir que lo están presionando, que sea localista o cosas así. Quiere imponer su criterio y pues bueno, veremos cómo termina esta historia. A ver si tenemos la jugada, si es esta la jugada. Se lo lleva. Sí, un caballazo. Un caballazo, sí, efectivamente. Pero acción a balón parado que tiene Deportiva Venados a través de César Uribe para el cobre. Dos en el muro defensivo por parte del cuadro del once de Telchac. 4-5 en el área por parte de Deportiva Venados. Veremos si van directo o sobre el punto penal va el servicio. Atención con lo que planea César Uribe para Deportiva Venados. Pelota sobre el punto penal. Buena la defensiva de frente. Alejan. Y ahora Santana Carrillo vuelve a tratar de luchar la pelota. La pisa y esconde. Protege entre dos. Ya lo desarman. Y va a tratar de salir el Tavo Girón. Y ahora la defensiva de Mons Calpé intenta la salida a velocidad. Van a conectar con Omar Valerio. Antes Jorge Espinosa se va a cruzar para Deportiva Venados. Y le va a dar salida con Henry Acosta. Quien compromete un poco la pelota con César Uribe. Le da claridad. Hay una falta sobre Uribe. Cortan el avance. ¿Y por qué lo dejó? Cuando tenía la ventaja. Arias Ezequiel Gutiérrez con la pelota controlada. Corta el juego. Algo está sucediendo. Se está saliendo de las manos. Ya los, creo que está desconcentrando el árbitro. El árbitro. Sí. Así es. Lo veníamos mencionando y bueno, más que evidente lo que está pasando en la cancha. Ares Ezequiel Gutiérrez encara la marca, centro sobre el corazón del área. Muy bien, Manrique se cuelga de la lámpara y le da salida de manos con Miguel González, quien a velocidad va a conectar precisamente con Roger García. La tiene Roger, atenta a la defensiva de Venados. Desarma Santana Carrillo, intenta pasar sobre Iván Girón, pero avanza el cuadro de Mons Calpé con Miguel González. Falta a favor de Mons Calpé cuando Miguel González tenía para irse sobre el defensor. Tenía toda la ventaja el jugador de Mons Calpé. Juega rápido Mons Calpé, pero el árbitro le dice, ahora no, hasta el silbatazo. Algo caprichoso, Luis Enrique. Hay que comentarle, hay que ver qué sucede con el árbitro. Se le está yendo de las manos. Sí, se fue. Y lo que dices tú, a lo mejor el factor de no verse localista lo está orillando a ser un poquito más riguroso. Riguroso, pero eso no es bueno para el espectáculo. Así es. Pero bueno, ya empieza a condicionar el juego también de cierta forma, porque a todo el mundo nos deja con inseguridad, tanto a jugadores locales como visitantes. Cabezazo que pasa rondando la línea de meta. No pasó nada con ese ataque, con ese tiro de castigo que tendrá Mauricio Periche para salir jugando. Le vuelve a recordar el árbitro que está amonestado y que no intente ningún truco raro ahí en el área chica en la salida. Mauricio le dice, ya me lo sé, ya no me vuelvas a hablar. Ahí va. Ah. Y ahora que lo apura, hay pausa para hidratación. ¿Cómo lo ves? ¿Quién te entiende? A ver, que alguien me explique qué está pasando, señor. Que alguien me explique. Bueno, ¿quieres jugar o no quieres jugar? ¿Quieres jugar o no quieres jugar? A la Efren Ceja le estaba comentando que se compactaran más en media cancha. Para poder, obviamente, tener el recurso del balón. Pero bueno, ahí está, poco a poco van avanzando los minutos desde el estadio del 11, Diego Molina. Venga Mons Calpé, Eric Antonio Garduza. Mi estimado Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado Eric? Te saludamos. Se fue a Mons Calpé, de hecho, nos dejó. ¿Sí? Saludos, sí. La no pudimos pagar la transferencia. Ah, de Calvillo. De Calvillo, sí. Ah, no pudimos pagar la transferencia y se nos fue. Gran jugador, el buen Eric. Hasta Antonio, yo me fui. ¿A Mons Calpé?
No, no. A la Deportiva Venados. No. Darryl, ¿no? El Elite. Darryl se quedó con la transferencia y nunca depositó. Y nunca depositó, mi estimado. Sí, sí, tienes toda la razón, mi estimado Eric. Está comiendo muchas faltas. Mala concentración. Sí, criterio, exactamente. Tienes toda la razón, mi estimado Eric. Saludos. Gracias por ser parte de esta transmisión. Ahí está la táctica que manda Efrén Ramírez sobre el área técnica de Venados y también el turco Afif Chicano afinando. Prácticamente él sí sacó el pizarrón, pero de buen tamaño, ¿eh? Sí, una ahí está. Media cancha casi ocupa la pizarra para que entiendan los jugadores dónde deben de estar. Es más para dar los detalles precisos de lo que busca. Un caballete, no sabemos si es la táctica o es una pintura que realizaron en el medio tiempo. No, pero es muy bueno, ¿no? Padre. Sí. Ahí está contando con todos los elementos, precisamente. No es lo mismo explicarlo de manitas y servilletas que con la pizarra. Como le gustan a Willy. Como de buen tamaño. De buen tamaño, claro. Los pizarrones. Pero dice que le gustan los pizarrines, también chiquitos. Bueno, y los tripiés también. Ándale, andan con todo. Gracias, te extrañábamos, mi estimado Willy. ¿Sí? Bueno, no. No mientas para convivir. Ah, bueno. Es como el cerebro maquiavélico detrás de Midesport. Sí, no. El cerebro maquiavélico detrás de Midesport, el Willy. Ahí está. Y también es Pinky, me parece. Dale, pues. Saludos. Luis Pinzón, gracias por su mensaje apoyando a mi compadre hasta la costa. Venga. Saludos. Ahí están. De nueva cuenta, ahí va Mauricio Peniche. Ya estamos por reanudar las acciones. Aquí, en el Alonso Diego Molina, ya minuto 30. Imagínate cuánto se tardaron para la hidratación. Despeje sobre el medio campo. Va Ciprián y gana la defensiva. Es Valerio quien lo desarman de la pelota. Fue este número 56, José Estrada, quien le quitó la pelota. Pero Luis Enrique López dice, es falta a favor de Mons Calpe. Tocaron a la pulga y eso es falta a favor de Mons Calpe. Así que acción a balón parado que ya tiene Roberto Carlos Castro, el hombre ex de Chilpancingo, ya cediendo la pelota sobre el corredor del área. Barrida fuerte de Almir Hernández, vuelve a puntear y saca la pelota para el movimiento de manos que tendrá el cuadro visitante, que sigue tratando de buscar la pelota. Va Miguel González por ella prácticamente sobre el corredor, entrega sobre Roberto Carlos Castro, pisa y esconde. Pelota rebotada, será a favor del cuadro visitante, quien sigue teniendo la tenencia de la pelota. De nueva cuenta con Miguel González, quien se estaba acercando ahí. Será tiro de esquina por la punta de la derecha que tiene el cuadro de Telchac. Va a la misma cuota de rematadores, cerca de 4 o 5 elementos a buscar un remate. Santana Carrillo únicamente para buscar el contragolpe por parte de Deportiva Venados. Atentos todos sobre el primer poste. Mauricio Peniche sobre el medio arco. Van todos sobre el punto penal donde está Valerio prácticamente sin marca. Atención con el centro. Gana ahí Venados, alejando la pelota. Le queda Roberto Carlos Castro. Barrida fuerte. Toda la pelota la tocó el jugador de Venados. Y ahora le vuelven a marcar una falta a Alfredo Jiménez. No sé cómo la viste tú, pero a mí me parecía limpia, ¿eh? Híjole, no lo sé. Desde este punto y prácticamente del monitor donde estamos viendo, parece ser que la entrada fue exceso. De fuerza. De fuerza, más que nada eso. Pero fue pura pelota, ni siquiera tocó el jugador. Vamos a ver si la producción tiene la repetición. Ahí vemos la repetición. Ahí está. Tocó la pelota, obviamente se tenía que llevar al jugador, pero tocó la pelota. Ahí está. Fuerza desmedida. Fuerza. ¿Qué causal es esa, árbitro? No es falta. Fue directo al balón. Está muy desconcentrado. Se le está saliendo de las manos al nazareno. Freddy, ayúdalos, por favor. Ayúdanos, por favor. Así que ahí, tiro franco directo por parte de Moscalpe. Así es. Es Roger García quien está frente a la pelota. 3 en el muro defensivo por parte de Deportiva. Cobro sobre la barrera. Vuelo espectacular de Mauricio Peniche, quien la manda tiro de esquina por la punta de la derecha. Qué pincelada de fútbol lo que acabamos de ver en las pantallas de Midesport. El vuelo espectacular a una mano
de Mauricio Peniche mandando el envío. Quemante de Roger García. Qué manera de sacar ese balón por parte de Peniche. Un Superman rojo totalmente. Ahí está la pelota sobre el corazón del área. La va a quedar rompiendo prácticamente Deportiva Venados, quien aleja sobre el medio campo. Pide Freni el cuerpo técnico ya que salgan de esa parte. Que salgan de esa parte. Se quedaron en trance, me parece. Roberto Carlos con la pelota sobre Miguel González, quien se va a estrellar prácticamente sobre los jugadores de Venados. Ahora sí no la compra Luis Enrique López, pero le da el movimiento de manos al cuadro visitante. Para Roberto Carlos Castro. Veamos la repetición, mi estimado Carlos. Disfrútela. Disfrútela. Qué forma, qué clase. No. Pelota sobre el área. Atención. Uribe se revuelve y saca la pelota del punto penal. Sigue el Monscalpe empujando con todo al Venado más grande de la península. Pero la ventaja sigue siendo de los de amarillo y verde. Todavía sobre los 33 de juego. Así viene de nueva cuenta Uribe alejando el esférico. Le queda una vez más la pelota al jugador de Telchac, que rebana la misma y ahora juega precisamente con Octavio Contreras. Sale el cuadro visitante, arranca velocidad, un jugador de Monscalpe se quitaba la marca, disparo que queda ahí, Valerio con la pelota, la mandó a la piscina prácticamente de la Hacienda Tamanché. Esas ya no las devuelven, así que será saque de meta para Deportiva Venados. Desperdició la pulguita esta jugada de peligro, ¿eh? Una de las mejores jugadas, o por lo menos oportunidades por parte de Monscalpe para hacer daño. Ahí va de nueva cuenta Brian Reynoso empujando con todo la defensiva del Monscalpe y echando hacia adelante al equipo de Telchac. Vuelve Valerio, pelota rebotada en la defensa que llega a los destinos de Mauricio Peniche, quien se queda con ella. Y ahora van a mandar a velocidad sobre Aries Ezequiel Gutiérrez. Juega mano a mano con el 24, Octavio Contreras. Gana Aries, entrando al área. Va a ser complicado para el número 54, pero será saque de meta. ¡Ah, caray! ¿Y ahora? ¡Ah, caray! Saque de meta para el cuadro visitante, según la apreciación del árbitro Luis Enrique López. Ahí está Santana Carrillo presionando la salida de Monscalpe. Ya la estaba ganando Ciprián, quien se quedó con la pelota sobre tres cuartos de cancha. Tiene muy de cerca. Bueno. Ah, este jugador. Falta del defensivo Miguel de los Santos. Amonestaron al auxiliar. Amarilla para el auxiliar de Venados. Pero bueno, hoy sí estamos mal en el arbitraje. Que ya no le esté reclamando, dice el árbitro. Déjame pitar, le dice, déjame hacer el trabajo, pero pues la verdad es que no parece muy bueno el trabajo de hoy, ¿eh? Esperemos que no tenga consecuencias para nadie. Pero bueno, ahí está la acción a balón parado para Deportiva Venados. Dos rematadores que están ahí sobre el área de Monscalpe. Seguramente va a ser un tercero o un cuarto más. Prácticamente va con tres nada más Venados. Lo que sí es cierto, Carlos, es que pues Deportivo Venados no parece tener un hombre menos y Monscalpe tampoco ha sabido sacarle provecho a ese hombre de más. Así es, y se tardó demasiado. Van 35 en la segunda parte y no parece precisamente eso que apuntas, ¿eh? Sí, definitivamente. Algo no está funcionando por parte de Monscalpe porque al tener un hombre de más no lo ha sabido capitalizar. Y algo pasa también con el arquero Emiliano Manrique de Monscalpe, que realmente van a ser tres cambios, pero uno de ellos será también de arquero. Así que veremos qué pasó con Emiliano Manrique. Avanza Santana Carrillo sobre el corredor del área, pegándose a la línea. Tiene la pelota Deportiva Venados. Falta a favor del Venado más grande de la península sobre el corredor del área. Momento importante en el juego donde Diego Arceo ya hace movimientos en la zona de traslado, también Emanuel Ewan y Cristian Puga por parte del Monscalpe. Vamos sobre la recta final del partido, 36 y medio en el Alonso Diego Molina. Acción a balón parado que tiene Deportiva Venados. Ahí está el esférico. Va prácticamente los ajustes. Seguramente serán después de esa acción a balón parado. Van 4 al remate por parte de Deportivo Venado. Centro de Uribe sobre el punto penal. Ahí malabarea la pelota de Emiliano Manrique, pero la manda tiro de esquina, que será por la punta de la izquierda a favor de Deportivo Venados. Tratando de aprovechar el factor sol, Carlos, ¿por qué no?
Sí, un lamparear tiro al arquero. Directo. Y por ahí a lo mejor algún error por parte del arquero de Molskalpe. Así es, cuando Deportivo Venados va a tratar de jugar en corto ese tiro de esquina, tratando de ganar ya minutos también, robarle algo de tiempo al reloj, me parece algo lejano para hacerlo, pero bueno, al final de cuentas es parte del juego, es la estrategia que se vive aquí en la cancha del Alonso Diego Molina. Dejaron solo a Uribe, van el cabezazo de Navarro, atento, Emiliano Manrique se queda y sale a velocidad del Monscalpe, arranca el cuadro de negro y rojo, buen contragolpe el que pueden armar, pelota dividida, ahí va a imponerse en sector defensivo, la defensiva precisamente de amarillo y verde, quien rompe el esférico a la llegada del arquero Emiliano Manrique. Y Efren pidiéndole a su equipo que piense un poco más, que le pongan por ahí algo de hielo a la pelota, exactamente. Frío. Jugando el trazo largo Reynoso, rompe y gana Venados en sector defensivo, la baja de pecho Ciprián, quien intenta girar y tiene adelante a Santana Carrillo, uno contra uno, quiere jugar con Ciprián, pero Miguel González, un hombre que se la sabe de todas, todas en ese sector, desarma al jugador de Monscalpe, pelota corta, la tiene Deportivo Venados, antes fue una falta precisamente amarilla sobre Miguel González y una tarjeta amarilla más, ahora sobre Alfredo Jiménez. El lateral de Venados, un defensor más de Venados amonestado en el partido. Totalmente amarillos hoy la línea defensiva de Deportivo Venados. Por si les hacía falta un poco de amarillo, pues ahí están las tarjetas. Bueno, parece ser que ya se va a efectuar los cambios. Así es, el momento de los ajustes que manda a Fish Chicani sobre los 39 de juego aquí en el Alonso Diego Molina. 1-0, la historia que vives a través de Midesport, Deportivo Venados venciendo a Monscalpe de forma parcial. Bueno, parece ser que será después de la jugada. Pues sí, el árbitro pregunta si ahora, y ahí, después, ahora. Ahí está. Así los jugadores es de Monscalpe dándole la tarjetita al árbitro para que no pierdan tiempo. Sale el arquero. El arquero. Emiliano Manrique. Y el ingreso del número 21, Diego Arceo. ¿Cómo por, igual? ¿Por qué cambias al portero? ¿Podría ser que creen en los penales? Puede ser. Puede ser. Podría ser una de las opciones. Puede ser, está cercano, están llegando también con insistencia al área y también ahí se pueden encontrar el empate. Y bueno, qué mejor que tener a un portero de mejores condiciones según el criterio de Afif Chicano. Pero para viene eso. Cambio por parte de Deportiva también. Y sí, Deportiva Venados también va a contestar con Mateo Torres y otro elemento más. Ahorita veremos de quién se trata. Me parece a la distancia es Francisco 66, Francisco Javier Gómez. El Flaco Gómez, el lateral de Deportivo Venados. Pero esto será después de la acción a balón parado. Veremos qué pasa aquí en la cancha el Alonso Diego Molina. Roger García ya coloca el esférico. 2 en el muro defensivo. 3-6, cerca de 8 elementos del Monscalpe para buscar crear algo de daño sobre el área de Mauricio Peniche y la defensiva de Deportivo Venados. Atentos todos. Ahí está Santana Carrillo levantando la mano para servir de referencia, centro sobre el punto penal, remate de cabeza a la ubicación de Mauricio Peniche, quien controla el envío, simplemente camina a su área grande, le faltó recostar y ganar algunos segundos, ahora sí no lo quiere hacer el arquero de Venados, y bueno, manda en el espacio precisamente a Santana Carrillo, quien va a tener la pelota controlada, manda en el espacio sobre Patricio Navarro, cierra la defensiva de Monscalpe, intenta salir, se va a quedar ahogada prácticamente la defensiva, ahí sobre el corredor del área. Va a ser pelota de amarillo y verde, va a ser pelota a favor de Venados y seguramente va a tener que ir Henry Acosta a cobrar de manos o bien Alfredo Jiménez. Antes vienen los cambios por parte del Venado más grande de la península con el ingreso de Mateo Torre y Francisco Javier Gómez. Hombres veteranos en la organización de Deportiva Venados ya con 2 o 3 temporadas jugadas en la Liga TDP, así que le intentará ahora sí meter ese hielo que mencionabas al partido con jugadores de experiencia el técnico Efren Ceja. Veremos de quién se trata. Veremos de quién se trata la salida. Y ahora Uribe es quien se pone para cobrar Patricio la pelota. Navarro parece ser. Navarro es el que está lesionado. Sí. Sale ahí
aquejándose de algún cierto dolor, también como que ganándole algo de tiempo. Estoy lastimado, dice, se quiere tirar y los de Monscalpe van ya sobre él, ¿eh? Intenta salir el jugador, ya lo hacen. Bueno, ya vemos el ingreso mientras de los jugadores, Carlos, en pantalla. Ya están en la cancha prácticamente Mateo Torres y Francisco Javier Gómez. Movimiento lateral que precisamente va a cobrar precisamente Francisco Javier Gómez, el hombre de Junucumá, Yucatán. 2-3 opciones de juego adelante. La más probable será Uribe. También va con Santana Carrillo. El chaparrito habilidoso le intenta cuidar ahí en el rincón de la cancha. La perdió el tabasqueño. Será movimiento de manos para el cuadro visitante con su nuevo arquero, Diego Arceo. Ya sale precisamente Brian Reynoso por parte de Monscalpe sobre el primer cuarto de cancha. Todo Venados trata de defender atrás de la línea de la pelota. Ya la está perdiendo prácticamente con Uribe. Intenta entrar, intenta juntarse con alguien, ahí va Ciprián con todo, la gana en el rebote Ares Gutiérrez, amplía el dominio Jonathan Ciprián, se deja llegar la marca, busca con quién jugar, es Santana Carrillo el habilidoso y se trata de meter sobre el corredor del área, aguantando la pelota y esperando la falta. Ya hay la falta a favor de Deportivo Venados, le está metiendo mucho hielo Santana Carrillo y algo de colmillo o colmillito. Sí, podíamos aplicar así. Aplicando la táctica Deportiva Venados. Sí, la indicación por parte de Fren es meterles calma. Y al final de cuentas ya mero cruzan el río. Vamos sobre los 44 de juego en la segunda parte. Así que ¿cuánto más pueden agregar? Veremos qué pasa con este final cardíaco de partido donde Venados está defendiendo la ventaja con lo que puede y con lo que tiene, no dejando entrar al ladrón al estadio Alonso Diego Molina. Y bueno, ahí está Uribe para el cobro de acción a balón parado. Centro que pasa, cuela, palo, rebote. Parecía mano, le dice que es hombro. El árbitro juegue, todo legal. Sale el Monscalpe y corta Venados con Uribe. Intentan poner a jugar a Mateo Torres, la pelota salió antes, así pero que será. ¿Sabes qué, Carlos? El balón va a la mano. Sí, seguramente. Fue, pues obviamente, el rebote. El rebote del poste. Que y eso no se considera mano deliberada. Pero quién sabe. Veremos. Trazo largo sobre Miguel González. La baja de pecho, bonito. Y le queda para conducir. Encara la marca. Uno contra uno sobre Francisco Javier Gómez, la pelota le va a quedar al de Junuma, descarga ya con Santana Carrillo, la trata de cuidar el 60 de Deportivo Venados y este manda en el trazo largo sobre Arias Gutiérrez, quien va a ir por ella, a apretar al arquero Diego Arceo, quien se queda con la pelota y tiene que jugar rápidamente con el central, Cristian Puga. Puga en la salida para Monscalpe, no le cortaron el avance, ahora lo pueden hacer. Ahí está la pelota, puro balón, dice el árbitro. Ahora de nueva cuenta buscan a Arias Ezequiel Gutiérrez. Atenta a la defensiva que corta de cabeza y ahora complementa Cristian Puga para iniciar la salida del cuadro de Monscalpe. Entrada fuerte, se juega fuerte en la cancha de Alonso Diego Molina. Espinosa no quiere saber nada del esférico. La pone a donde puede llegar Arias Ezequiel Gutiérrez o bien alguien de Monscalpe tiene que conseguir la llegada. Es falta a favor de Monscalpe, cortó el avance, obviamente Arias Gutiérrez se jugó la tarjeta amarilla y no se la sacan, fíjate, eso era tarjeta amarilla. Así que ahí está en zona central el jugador de Monscalpe mandando el trazo largo a Miguel González, la va a bajar de pecho bonito y la pelota ya salió, hace 5 minutos que estaba afuera, así lo ve también el asistente número 1, Eder López, quien le da la pelota a Deportivo Venados y a Francisco Javier Gómez para mover en este lateral. 46-20. Deportivo Venados con alfileres 1-0 sobre Monscalpe. Ahí está Santana Carrillo. La pisa y le esconde. Levántate y anda. No pasa nada. Patina sobre el área técnica. Tiene para filtrar. Toca elegante. Ciprián va con Uribe. La esconde de sombrerito y ahora el Monscalpe intenta salir jugando. Quizás sea la última. Veremos cómo muerde Venados para cortar el avance. No lo hizo Romo, no lo hizo Uribe. Y avanza el número 10 de el Monscalpe. Juan con la pelota, bailoteando, pero no avanza. Y va atrás precisamente con el central. Es Octavio Contreras. Avanza el Monscalpe. La deja entrar la defensiva. Almir Hernández le mete el freno de mano.
intenta salir Venados con un despeje a todo lo que da. Arias Gutiérrez tiene que ir a corretear prácticamente a Octavio Contreras. El Tavo es quien tiene la pelota y cede para Roberto Carlos Castro. Ahí está el de Chilpancingo Guerrero marcando el trazo largo de la llegada de Miguel González. Le echa el cuerpo Francisco Javier Gómez. Tiro de esquina. No hay nada. Juegue. Y tiro de esquina. Tiro de esquina tiro por de esquina. La punta de la izquierda que tendrá el cuadro de Telchac. Puede ser la última del juego. 47 y medio. Y va todo Telchac. Ahí está solamente el portero y Roberto Carlos Castro. Se quedan para cubrir cualquier contragolpe de Deportivo Venados. Le dice a FIF que vaya también Roberto Carlos. Al arquero lo manda sobre el medio campo. Va con todo Monscalpe. Y también Venados a cubrir esa pelota con todo. Ahí va el centro sobre corazón del área. Aleja de cabeza la defensiva de Deportivo Venados. Mateo Torres se revuelve y aleja. El rebote le va a quedar a un jugador de Monscalpe. Es Roger García. Trazo sobre la defensiva. Mateo Torres vuelve a echarla fuera de cabeza. Intenta empujar el cuadro de Monscalpe. Arias Gutiérrez intenta quedarse con la pelota, cuidarla ahí en el corredor del área. Sale de uno. Barrida enérgica. Tendrá el movimiento lateral Deportivo Venados. Quizás sea el momento oportuno de cuidar la pelota y jugarla lo más lejos posible del arco de Mauricio Peniche. 3.5 de compensación. ¿Cuánto dijo que iba a dar? Veremos a Deportivo Venados jugando los últimos minutos de partido. Ahí está la pelota con Arias Gutiérrez. La trata de cubrir. La pierde Arias. Será movimiento de manos para el cuadro visitante. El árbitro ya tiene el silbato. Checa el reloj, pero todavía le va a dar una más seguramente a Monscalpe. Trazo largo sobre el espacio. Ahí va la defensiva de Venados con todo. Trata de cubrir y perseguir. No darle entrada al cuadro de Telchac. Juega y bailotea. Juegan con Roger García. Roger filtrando la pelota. ¿Dónde está Miguel González? Mauricio Peniche le tiene que poner hielo, enfriar todo. Y ahí está el triunfo de Deportivo Venados. 1-0 sobre el cuadro de Telchac. Partido cardíaco en los últimos momentos del juego. Parecía que venía el empate. Se asomaba el fantasma de los penales al Alonso Diego Molina. Pero Venados remó. Remó con marea en contra y sacó el resultado, Javier. Vaya forma de terminar este encuentro, Carlos. Definitivamente ha sido uno de los encuentros un poquito más complicado, sino por lo que conlleva, sino tuvo mucho que ver también el arbitraje. El arbitraje dejó mucho que desear. Y eso, bueno, las fricciones en el campo, las cuestiones que también conllevan la pasión de estar ahí, sobre todo esto que estamos viendo, el llegar a reclamarle al árbitro. Pero bueno, ahí está, señoras y señores. Actividad de la jornada 4 de la Liga de Tercera División Profesional, señoras y señores. Deportiva Venados contra Monscalpe. Gana Deportiva Venados y con esto, bueno, empieza a tener gran actuaciones en su casa. Próximo partido, Carlos, para Deportiva Venados. Deportiva Venados de la Liga TDP. Próximo sábado en el Cancún 86, visita al líder Pioneros, un equipo que está encendido en ofensiva, goleando a todos sus rivales, tanto de local como de visitante. Se vuelve una prueba importante para Deportiva Venados y con la baja del jugador expulsado. Ahí está. Y nosotros lo esperamos el próximo sábado porque también habrá actividad en la cancha del Alonso Diego Molina con todo y eclipse, a ver si nos dejan jugar. Habrá actividades por parte de la Liga Premier, así que muy muy pendientes con este encuentro el próximo sábado. Mientras tanto, recordarle que al ratito en punto de las 7 Deportiva Venados juega contra Salamanca, así que pues ahí está, señoras y señores. A nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le agradecemos el favor de su atención. Mi estimado Carlos, muchas gracias. Muchas gracias y a seguir la huella del venado más grande de la península a través de Midesport. Nos vemos la próxima semana. A nombre también de nuestro camarógrafo Willy, muchas gracias. Su amigo y servidor, si es que usted así lo permite, Javier León. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.